Potteres, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar entonces con lo que es el Enan Superintensivo y el capítulo de pediatría, ¿correcto? Muy bien, quien les habla soy John Ortiz. Entonces continuemos con sus mapas mentales de pediatría, ¿ok? Muy bien, nos vamos a ubicar entonces en el mapa mental de nutrición, que es lo que toca el día de hoy, ¿ok? Muy bien, vamos con el mapa mental entonces de nutrición. Muy bien, listo. Muy bien, este es el mapa mental de nutrición. Como tú sabes, voy a agrandar la imagen o voy a agrandar las ciertas partes, ¿ok? Para poder explicarlo de mejor manera, ¿ok? Muy bien, listo. Vamos, por favor. Vamos con la parte superior izquierda de tu mapa mental. Lo agrandamos y ahí está, ¿ok? La primera se trata sobre evaluación diagnóstica, ¿ya? Para la evaluación diagnóstica de autores, más o menos un punto de quiebre sería de la siguiente manera. Si es menor de 2 o 5 años. ¿Ok? Si es de 2, 5 años a 19 años o si es mayor de 20 años, ¿ok? Si es mayor de 20 años, doctores, utilizamos lo que vimos en endocrinología, que es el IMC, ¿no? ¿Cómo se calcula el IMC? Peso por la talla al cuadrado, ¿correcto? Y ahí tenemos estos parámetros según la OMS. ¿Qué dice la OMS? Si es bajo peso, menor de 18.5, peso normal 18.5, 24.9, sobrepeso 25, 25.9, obesidad tipo 1, 30, 34.9, obesidad tipo 2, 35, 39.9 y obesidad tipo 3, mayor igual, ponle acá, mayor igual a 40, también llamado obesidad mórbida. ¿Ok? Muy bien, listo. Ese es para mayores de 20 años. De 2 o 5 años a 19 años, utilizamos generalmente. Okay, lo que manda la CDC, ¿ya? Esto, por si acaso, es lo que manda la CDC y es lo que más utilizamos. IMC en percentiles. Doctor, ¿cómo que IMC en percentiles? Ok, para esto tenemos que calcular el IMC, ¿ok? Para la edad. ¿Ok? IMC para la edad. Vemos en qué rango de percentiles está cayendo. ¿Ok? Si es, por ejemplo, cae por debajo del percentil 5, es bajo peso. De percentil 5 a, corrijamos acá de repente para que sean más exactos, 84.9, ahí es peso normal. De percentil 85 a 94.9, sobrepeso. Y obesidad mayor igual a percentil 95. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese es para esas edades. En realidad lo que dice la CDC, por si acaso, es de 2 a 19 años, lo que dice la CDC, de 2 a 19 años, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿por qué lo pone 2 a 5 años? Ahorita te lo voy a decir. Para menor de 2 años, generalmente lo que se utilizaba, ¿no? Era el famoso Waterloo, que es lo que vamos a ver acá. Waterloo, ¿qué dice? Peso para la talla y talla para la edad. Estos dos parámetros son de Waterloo, ¿ok? Peso para la talla y talla para la edad. ¿Ya? Doctor, ¿pero por qué pones 5 años? Ah, ya, porque en tu norma técnica de la evaluación del niño menor de 5 años, habla de menor de 5 años, que sería con esta tablita que vamos a ver por acá. ¿Ok? Esta sí es para el menor de 5 años, que es lo que manda tu norma técnica peruana. ¿Ya? En cambio, lo de acá, de peso para la talla y talla para la edad, es para Waterloo, o es de Waterloo, que es para menor de 2 años. ¿Ok? Doctor, ¿y peso para la edad? Ah, ya, peso para la edad también. Eso es de Gómez. ¿Correcto? De Gómez. ¿Ya? Peso para la edad. También aplicable para menor de 2 años. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comencemos con esa de Waterloo. Peso para la talla y talla para la edad. Peso para la talla, doctor, eso es lo teórico. Esto determina el estado agudo. Ahorita, evalúa el momento agudo. En cambio, el talla para la edad evalúa el momento crónico. ¿Ya? Eso es de Waterloo. Doctor, en cambio de Gómez, Gómez evalúa el estado global. ¿Ya? Gómez evalúa el estado global. ¿Con qué? Con peso para la edad. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ya, eso es lo teórico, peso para la talla. Pero ¿cómo se calcula? Fácil, peso real, lo pones arriba, por debajo y abajo le pones el peso que debería tener, escucha bien, que debería tener en el percentil 50 para su talla. Y eso lo multiplico por 100% y me sale un resultado en porcentajes. Este resultado de porcentaje que te salga, vas a ir a calcularlo acá o vas a ubicarlo acá en este esquema. Si es mayor o igual a 90, es normal. Pero si es menor de 90, por ejemplo, de 90 a 80, o de 80 a 70, o menos de 70, es leve, moderado, severo, respectivamente. ¿Correcto?
Muy bien. ¿De qué, doctor? Desnutrición aguda, también llamado emaciación. También llamado emaciación, ¿ok? En cambio, para evaluar el estado crónico, disculpen, evaluar el estado crónico que estalla para la edad, estalla real arriba sobre la talla que debería tener en el percentil 50 para su edad. Y eso lo multiplico por 100% para dar un resultado en porcentaje. ¿Ok? Ahora, ese resultado me voy a este esquema. Si es mayor o igual a 95, es normal. Si es menor de 95, eso se llama desnutrición crónica. Es más, yo le puedo decir acá de 95 a 90, leve. 90 a 85, moderado. Y menor de 85, severo. Recuerden que desnutrición crónica también le puede decir falla de Medro. Falla de Medro. ¿Ok? Muy bien. O retraso en el crecimiento, restricción del crecimiento también le puede decir. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ese para determinar si es agudo o crónico, según Waterloo. ¿Ya? Doctor I. Gómez evalúa el estado global con peso para la edad. Igual, peso real arriba sobre el peso que debería tener en el percentil 50 para su edad. Eso lo multiplico por 100% y me sale un resultado en porcentaje. Igual, voy a este porcentaje o a este esquema y si es mayor o igual a 90, es normal. Si es menor de 90, es desnutrición global. ¿Ya? Es más, puedo decir también leve, moderado, severo. Leve 90 a 75, 75 a 60 es moderado y menor de 60 severo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Ese es para determinar entonces en menores de 2 años. Lo que te pueden preguntar en Waterloo o con Gómez. ¿Ok? Ahora, pero en tu norma técnica, ¿ok? Te hablan ya también de cómo debes evaluar acá en el MINSA Perú, ¿ya? Que es para el menor de 5 años. ¿Correcto? Muy bien. Ahí se evalúa con desviaciones estándar, con los parámetros de peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad. ¿Correcto? Acá corrijamos esto, por favor. ¿Ya? Acá está bien. Acá tiene que decirte peso para la edad. Corrijamos acá. Acá tiene que decirte peso para la talla. ¿Ok? Y acá tiene que decirte talla para la edad. ¿Correcto? Peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad. ¿Ya? Corrijamos eso, por favor. Muy bien, listo. Recuerden, ¿ok? Estos tres parámetros se evalúan hasta los 5 años de edad. ¿Ya? Datito, datito, datito. En cambio, según tu norma técnica, perímetro cefálico para la edad se calcula hasta antes de los 3 años, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Y acá están los resultados, ¿no? Lo normal, como tú sabes, en división estándar es de más 2 a menos 2. ¿Correcto? Normal, normal, normal. ¿Ok? Más de más 2 está alterado, está por encima. Por ejemplo, acá sobrepeso, sobrepeso, obesidad, alto, muy alto. Y menos de menos 2 está alterado, está deficiente. Por ejemplo, acá bajo peso severo, acá desnutrición aguda, desnutrición severa y acá talla baja o talla baja severa. Datito, datito. Talla baja severa, también llamado nanismo. Nanismo o enanismo. ¿Ya? Entonces a tu pata, al chato del barrio, le vas a decir, habla menos 3, le vas a decir. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Listo. Eso es evaluación nutricional. Correcto. No te olvides, por favor. ¿Ya? Muy bien. Regresemos al mapa y nos ubicamos en la parte derecha superior para hablar de desnutrición severa. ¿Correcto? Actualmente la desnutrición severa en el Perú, doctores, está bordeando el 13%, aunque está bajando y está en 12% aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el marasmo, ahora vamos a ver acá dos extremos importantes, ¿no? Lo que es el marasmo y el kwashiorkor. Recuerden, el marasmo es típico del menor de 2 años. Algunos dicen menor de 1 o 2 años, por si acaso. Y en kwashiorkor, mayor de 1 o 2 años. O sea, te pueden poner como punto de quiebre 1 año. Ten cuidado, por favor, depende de la bibliografía. ¿Ya? Muy bien. Doctor, pero ¿por qué se da el marasmo? Recordemos, el marasmo se da porque no come. ¿Ya? Mira, sigue la secuencia. Se da porque no come. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, ¿por qué se da el kwashiorkor? Porque come, pero come mal. Es decir, una dieta rica en carbohidratos, pero deficiente en proteínas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando yo miro al kwashiorkor, míralo por favor, al marasmo. ¿Cómo lo ves? Doctor, está flaquito. Hueso, piel y hueso, exacto, así tienes que acordarte. Marasmo es piel y hueso. En cambio, mira al kwashiorkor.
Al huaxorco lo vas a ver edematizado, hinchado, ¿ok? Panzón, como estás viendo ahí, ¿ok? Mira la diferencia ahora entre marasmo y huaxorco, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo se ve? ¿Qué cosa es el marasmo? Así quiero que te acuerdes. Piel y hueso. Porque su tejido celular subcutáneo y muscular, los dos, ¿ah? Están deficientes. Pero ponlo así, esta flecha ponlo al revés, debe estar así. Así, así. Dos flechas para abajo para el tejido celular subcutáneo y una sola flecha para acá. Los dos están deficientes, pero más el tejido celular subcutáneo, por eso está flaquito, ¿ya? En cambio, huaxorcor, los dos también están bajos. Mira, tejido celular subcutáneo y muscular, pero más bajo el muscular. ¿Ya? ¿Correcto? Lo pongo así para que veas una cierta diferencia entre marasmo y huaxorco, porque los dos tienen deficiente el tejido graso y el tejido muscular. Ten cuidado, pero un poquito más graso para marasmo, un poquito más muscular para huaxorco. Quiero que te acuerdes así, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando yo miro este marasmo, tiene cara de mono, cara de viejo, también le pueden decir, o cara de pasa, ¿ok? Cara de viejo, cara de pasa o cara de mono. Otro signo, signo del pantalón, que es la piel que le cae a nivel del glúteo, como si fuera un pantalón, porque no tiene nada de músculo, nada de glúteo. Y la piel seca descamativa, ¿correcto? Piel seca descamativa, ¿ya? Signos importantes que no se olvidarte para marasmo. Para huaxorco, doctor, la famosa dermatosis pelagroide. ¿Por deficiencia de qué? Por deficiencia de B3, niacina o ácido nicotínico. Esto lo estamos viendo en el contexto, por ejemplo, de pelagra. Pelagra es por deficiencia de B3, típico del paciente con huaxorcor. ¿No es así? Que va con una triada, las 3D de la pelagra. D de dermatosis, ¿ok? Que justo lo tiene el huaxorcor. D de demencia, ¿ok? Y D de diarrea. Las 3D de la pelagra, por si acaso, datito, ¿ya? Signo de la bandera, esto lo vemos a nivel del cabello, ¿ya? El signo de la bandera, una parte del cabello está despigmentado. ¿Ya? Y la piel seca descamativa, mira, esto es similar, mira. ¿Por qué lo recalca si es similar, doctor? Ah, lo recalco para que no te confundas con el otro nombre con el cual le llaman aguashorcor. Aguashorcor también le llaman desnutrido húmedo. Doctor, ¿por qué también le llaman desnutrido húmedo? Lo llaman así por los edemas. Eso no te olvides, es importantísimo, resáltalo, la presencia de edemas en el aguashorcor. Tanto así, doctores, que si no hay edema, olvídate, eso no es huaxorcor. Así de simple. Si no hay edema, no es huaxorcor. El edema define al huaxorcor. También tiene por ahí su hepatomegalia, ¿correcto? Que también es importante en el huaxorcor. Muy bien, listo. Muy bien. Ahora, aumenta tu nivel. Un datito más. ¿Qué te parece? Datito, aumenta tu nivel. Hay una manera para calcular, doctores, cuándo verdaderamente es un huaxorcor y cuándo verdaderamente es un marasmo, ¿ya? Eso es según Wellcome, ¿ya? Según Wellcome, ¿ok? ¿Cómo puedo definir yo cuándo es un marasmo y cuándo es un huaxorcor? Es más, podemos tener la combinación marasmo-huaxorcor, ¿ok? Cuando te digan en base al peso de la edad y si hay o no hay edemas, ¿ok? En marasmo, el peso para la edad tiene que estar muy bajo, menos del 60%, y no debe tener edemas. Huaxorcor debe estar bajo, pero no tanto, menos de 80%, pero sí debe tener edemas. Y para que sea marasmo huaxorcor, la combinación menos de 60% y sí debe tener edemas. Esta es una manera, doctores, más fácil de calcular para ver si es un marasmo o es un huaxorcor o la combinación de los dos, según Wellcome. ¿Ok? Datito más, aumenta tu nivel. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hablando ya de los desnutridos en general, hay trastornos que son comunes. Por ejemplo, trastornos electrolíticos y trastornos inmunológicos. ¿Qué trastornos electrolíticos, doctores? La hipocalemia y la hiponatremia. ¿Ok? Hipocalemia con potasio corporal total bajo, o sea, verdaderamente está bajo en todo el cuerpo. En cambio, ten cuidado, la hiponatremia es una hiponatremia, pero solamente en la sangre, o sea, hiponatremia. Porque si tú calculas el sodio corporal, es decir, sodio en todo el cuerpo, es normal. Doctor, entonces, ¿por qué está bajo en la sangre? Ah, porque pasó al intracelular. Con sodio corporal total normal. Entonces, ten cuidado. Inmunológicamente, recuerda que los pacientes desnutridos están inmunológicamente comprometidos. Por lo tanto, para ti, todo paciente con desnutrición está infectado hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Muy bien. Y doctor, ¿y por qué está inmunológicamente deprimido?
tiene poca actividad de sus linfocitos T, poca cantidad de ellos también, por atrofia del timo, y su sistema de complemento también está deficiente. Por lo tanto, la opsonización está alterada. Opsonización alterada por eso. ¿Ya? Muy bien. Y esto te lleva a esto. Muy bien, listo. Ahora, en el tratamiento, doctor, en la OMS recomendó los 10 pasos del tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles esos 10 pasos? Ahí está, le das una leída. Yo lo voy, se tiene que ver esos 10 pasos en paralelo, por si acaso. Se manejan en paralelo, ¿ya? Pero así como se manejan en paralelo, yo los puedo dividir en dos fases o dos momentos. La primera fase, voy a poner otro color para que lo veas, ¿ya? Ahí está. La primera fase llamada la fase de estabilización y la segunda fase conocida como la fase de rehabilitación o recuperación. La primera fase suele durar menos de una semana y la segunda fase de la primera semana, o sea, después de la primera semana, todo lo que queda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de estos quiero que te recalques tres cosas, ¿ya? De estos 10. El 5, el 6 y el 7 me parecen importantes para recalcar. Siempre recalco ellos. Doctor, ¿qué quiere recalcar? Lo siguiente, infección. ¿Qué significa? Que hay que darle antibióticos, ya que este paciente está infectado hasta demostrar lo contrario. Micronutrientes, le vamos a dar todos los micronutrientes, pero ten cuidado, ¿ok? O sea, le vas a dar vitamina A, vitamina B, con todo el complejo B, C, D, E, ¿ok? Le vas a dar calcio, magnesio, zinc, le vas a dar hierro, pero ten cuidado, el hierro recién le vas a iniciar. Acá no vas a dar hierro, recién le vas a iniciar hierro a partir de la segunda fase, ¿ok? Para arriba. Y la alimentación prudente, es decir, tienes que alimentarlo poco a poco, poco a poco. Me refiero poco a poco en cantidad y en kilocalorías, ¿correcto? No de arranque le puede dar todo lo que requiere. Ten cuidado. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasaría si yo le doy de arranque, le doy una mala realimentación? Si tú le das una mala realimentación, vas a generar, doctores, un síndrome de realimentación. ¿Ok? Y este síndrome de realimentación, doctor, ¿por qué se caracteriza? Por esto, una liberación de insulina y una reinstauración del anabolismo muy rápido, muy violento. Como es muy violento, te puede generar trastorno de medio interno. ¿Qué trastorno? Hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipovitaminosis y acá pone flecha para arriba. Acá es flecha para arriba. Sobrecarga de volumen. ¿Correcto? Muy bien. De esto nunca ha venido en Enán, ¿eh? Pero sí ha venido en residentado. Tres veces ha venido en residentado. Así que recálcalo. La hipofosfatemia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Listo. Regresemos al mapa mental. ¿Ok? Muy bien, nos ubicamos ahora en la parte inferior para hablar de talla baja. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de talla baja, doctores. Lo primero que tenemos que hacer es definir talla baja. ¿Cómo se define? En base a la talla para la edad. Y esto tiene que estar deficiente. ¿Correcto? Es decir, menos del percentil 3 o menos de menos 2 de Bessons estándar. Si te preguntan cuál es la mejor, esta sería la mejor manera de definir talla baja. ¿Ok? En pediatría. Muy bien. Las causas de talla baja, doctores, en realidad, ¿ya? Una manera práctica para dividirlo es así, ¿ya? Pero hay otra manera, por si acaso. Las idiopáticas y las de causas conocidas, ¿correcto? Que son patológicas, por cierto. ¿Ya? Muy bien. Dentro de las idiopáticas tenemos a las variantes de la normalidad, que son las causas más frecuentes. Y ahí tenemos dos: la talla corta familiar y el retraso constitucional del crecimiento. ¿Ok? Ahora, hay otras que son patológicas, conocidas o desconocidas, ¿correcto? Dentro de las conocidas, quiero que te acuerdes cardiópatas, por ejemplo, ¿te acuerdas? La clase funcional 3 ya tiene problemas en el crecimiento, ¿no? Síndrome de Turner, por ejemplo, ¿ok? También que viene con talla corta. Datito, datito, datito. ¿Por qué la talla corta en un síndrome de Turner? Por el gen SHOX. Está alterado el gen SHOX. Síndrome de Noonan, que es el Turner del varón, también viene pues con talla baja. Y por ejemplo, nefrópatas, pulmópatas también ponle ahí. Pulmópatas también te pueden llevar a talla baja. ¿Ok? Muy bien. Listo. Lo más importante, doctores, es esto: las variantes de la normalidad. Porque son las causas más frecuentes, lo que más vemos en la calle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una manera práctica que aprendemos en pediatría para poder llegar a la causa de una talla baja,
¿Ya? Hay una manera práctica que es la que vamos a ver ahorita. Ahora, esta manera práctica, doctores, es en busca, sígueme por favor, ¿eh? Esta manera práctica que te voy a enseñar es en busca de las causas más frecuentes, de esas variantes de la normalidad, ¿ya? Y la secuencia es la siguiente, ¿ok? Primero, digamos que tienes en la consulta a una mamá que viene con su hijito, ¿no? Y primero pregúntate. La mamá te dice, doctor, mi hijito está allá baja. Ya, pero primero pregúntate, ¿es talla baja de verdad? Es la primera pregunta que tienes que hacer en tu consulta. Le calculas la talla para la edad y si te sale menos de menudo de 10 en estándar, correcto. Señora tiene razón, su hijo tiene talla baja. Muy bien, ahora pasa a la siguiente pregunta. Vamos a ver cómo está la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento, doctores, es con una fórmula, por si acaso, pero no te preocupes, no es necesario que lo aprendas, ¿ya? Pero es con una fórmula. Tienes que saber la talla, una talla previa, en qué fecha fue tomado y restarlo con la talla actual, en la fecha que fue tomado ahorita, sacarle un percentil. Es complicado, no te preocupes. Doctor, pero entonces, ¿cómo lo hago? Ah, ya, te lo van a comentar. ¿Su velocidad de crecimiento está normal o su velocidad de crecimiento está alterado? Te lo van a decir. O otra manera práctica, si no te dan la velocidad de crecimiento, algo que equivale a la velocidad de crecimiento es ver la curva de crecimiento. Señora, a ver, présteme su carnet de crecimiento, su carnet. ¿Cómo ha ido la curva? ¿Ya? Ah, ya. Tú evalúas el carnet, ¿ya? Para ver cómo ha ido la curva. Y tengo tres resultados posibles. Que la curva se dirija para arriba, para la derecha, que esté horizontal o que esté para abajo. Si la curva está para arriba y para derecha, ok, crecimiento normal. En cambio, si está para abajo u horizontal, eso es patológico. Y si yo encuentro esto, ok, sale del esquema. Olvídate, derívalo a endocrinopediátrica, porque hay algo mal acá. Hay que buscar qué cosa es mal. Tiene una cardiopatía, es pulmópata, es nefrópata, es un Turner. Hay que buscar otra causa. ¿Ok? Muy bien. Pero si te sale normal, te vas a la pregunta 3. Ok. Señora, ya sé que su velocidad de es una talla baja con velocidad de crecimiento normal. Esa es la característica de las variantes de la normalidad. O sea, si me sale hasta acá que ya su velocidad de crecimiento es normal o su curva de crecimiento es normal, ok, es una variante de la normalidad, señora, es una de las más frecuentes. Estos tienen velocidad de crecimiento normal. Eso define a estas, ¿ok? Muy bien, por lo tanto, señora, ahora voy a pasar a la pregunta 3, ¿no? Para ver, pues, ¿cuál de ellos dos, talla corta familiar o retraso constitucional del desarrollo? Voy a ver. Muy bien, para eso me puedo valer de la edad ósea, ¿ok? De la edad ósea. Doctor, ¿cómo se calcula la edad ósea? Ah, fácil, pidiendo una radiografía. La pregunta es, ¿dónde hago la radiografía? Si es menor de un año, lo haces en pie y tobillo izquierdo, ¿ok? Si es mayor de un año, mano y muñeca del lado no dominante, que generalmente también es lado izquierdo, ¿ya? Si te ponen ahí, ¿de qué lado? ¿Dominante o no dominante? Del lado no dominante, ¿correcto? Que generalmente es izquierdo, ¿ya? Muy bien, listo. Por ejemplo, acá un ejemplo de esto, ¿no? Ahí está, ¿ok? Mano, muñeca, izquierda. Ahora, doctor, con esa edad ósea, ¿qué hago? Veo esta imagen, ¿ok? Voy a ver esta imagen y la comparo con un atlas, un libro que yo tengo al costado, ¿ya? Y que ese libro hay varias imágenes y voy a buscar la que más se parece, ¿ok? Muy bien, a la que más se parece, ok, esa es la edad ósea entonces, ¿ya? Muy bien, entonces yo comparo la edad ósea con la edad cronológica, la edad ósea con la edad cronológica, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a comparar eso, edad ósea con edad cronológica, ¿ok? Si la edad ósea es igual a la edad cronológica, eso se llama talla corta familiar. Pero si la edad ósea es menor a la edad cronológica, retraso constitucional del crecimiento. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿cómo voy a ver esto en la curva? En la curva se vería así. Digamos que acá tengo talla para la edad y acá tengo talla para la edad. ¿Ok? Veamos cómo la curva. Digamos que de acá hasta acá es rango normal. Normal. De acá hasta acá es rango normal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Con otro color voy a poner. Miren, con color negrito, ¿ya?
está por debajo de lo normal, la talla corta familiar, pero para arriba y para la derecha. Y miren, siempre debajo de la curva normal, pero para arriba y para la derecha. En cambio, acá en retraso, su mismo nombre lo dice, retraso, en algún momento va a ir a lo normal. Está por debajo, por debajo, por debajo y uff, en algún momento se iguala. Eso se llama retraso. ¿Ok? Muy bien, doctores. Eso sería entonces las tallas baja en pediatría más frecuentes. ¿Ok? Muy bien. Listo. Hasta ahí entonces lo que es el mapa mental. Ah, la que es la parte de obesidad me falta, ¿no? Vamos a ubicarnos ahí en obesidad. Muy bien. En obesidad, doctores, en pediatría, ¿ya? Es una enfermedad metabólica crónica, ¿ya? Caracterizada por el aumento de masa corporal. ¿Estamos de acuerdo? A predominio, obviamente, de la grasa. Así se define obesidad. Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por el aumento de masa corporal, que generalmente es grasa, ¿ya? Muy bien. Ahora, las causas, yo las puedo dividir en dos tipos: exógena, ¿ok? O endógena, ¿ya? La más frecuente es exógena, también llamada nutricional simple. Es decir, comer bastante comida, ¿no? Lo que es Burger King, Pizza Hut, Rockies, Norquis, es rico, comer bastante, ya, eso es, pues, nutricional simple o exógena. Hay otras causas, ¿ya? Como por ejemplo, síndrome de Cushing, que va con obesidad central, tú sabes eso. ¿Ok? Hipotiroidismo congénito, por ejemplo, que comienza a aumentar de peso. ¿Ok? Síndrome de Bardet-Biedl o síndrome de Prader-Willi. ¿Ok? Prader-Willi. Borrar la S acá, por favor. ¿Ok? Esto recuerda que además de ser causa de obesidad, son un tipo de hipogonadismo congénito. Son tipo gonadismo congénito. ¿Cuándo voy a pensar, doctores, en Bardet-Biedl? Cuando te digan hipogonadismo congénito, obesidad y polidactilia. ¿Cuándo pensaré Prader-Willi? Cuando te digan hipogonadismo congénito, obesidad, ¿ok? Y listo. Acá también obesidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Prader-Willi, cuando te digan hipogonadismo congénito, obesidad, allá, pienso en Prader-Willi, lo primero. Obviamente va también con hiperfagia, ¿ya? Macrosomía también, ¿correcto? Recuerden, datito, aumenta tu nivel. Prader-Willi se debe a una deleción en el cromosoma 15, pero de origen paterno, ¿correcto? De origen paterno, porque si fuera deleción del cromosoma 15 de origen materno, hace síndrome de Angelman. Ten cuidado, aumenta tu nivel, datito. Muy bien. Bueno, hablemos ya del examen físico del obeso. Miren, ahí está el obeso. Si te das cuenta, mira, compara esta talla con esta talla. Definitivamente de una talla más alta, ¿no? Es que generalmente, doctores, la talla para la edad de los niños obesos está por encima, escucha bien, no estoy diciendo por encima del percentil tanto, discúlpame, por encima del percentil 97, ¿eh? Estoy diciendo por encima del percentil 50. Es decir, generalmente están por encima del promedio. No es que sean altos, sino que están por encima del promedio. Ten cuidado, ¿ya? Su abdomen péndulo también, ¿no? Otro signo, doctor, estrías, por ejemplo, ¿ok? Acantosis nigricans, ¿por qué? Por el hiperinsulinismo debido a la insulinoresistencia, ¿ok? Acantosis nigricans. Muy bien. Pseudoginecomastia, también es otro signo, pseudoginecomastia. Velocidad, maduración ósea acelerada también, maduración ósea acelerada. ¿Ya? Es otro signo que también puede ver. ¿Ya? Genitales enterrados también, genitales enterrados, o sea, por tremenda obesidad que tienes, se entierran los genitales. ¿Ya? Bueno, y hay complicaciones importantes de la obesidad en niños, ¿no? Por ejemplo, problemas psicosociales, ¿ya? Ansiedad, depresión, bullying, maltrato, ¿ok? Tibia vara, ten cuidado, puede ser tibia vara y tibia valga también, solamente que la tibia vara está más relacionado que la tibia valga, ¿ya? Con la obesidad en niños. Hipertensión como una complicación cardiovascular más frecuente, hipertensión arterial. También hacen hipertrofia ventricular por si acaso. Ya, estos tres son importantes, no son los únicos obviamente, hay más, ¿ya? Pero son importantes, han sido pregunta en residentado por si acaso, no vaya a ser que venga para ENAM. ¿Ya? Muy bien, ahí está, doctores. Doctor, ¿y el tratamiento? Bueno, el tratamiento es simple, doctores. Es dieta y ejercicios.
Si no mejora con eso, pasas a manejo farmacológico. Por ejemplo, Orlistat, ¿no? Igual que en adultos, pues. Y lo otro que sería quirúrgico, ¿no? Pero generalmente no se llega al bariátrico, al quirúrgico, ¿ya? Con dieta y ejercicio va muy bien. Como son niños, ¿quién le da comida? La mamá, pues. Entonces lo puede restringir de la dieta, ¿no? No como el adulto, que es difícil, ¿ok? Muy bien. Muy bien, doctores. Terminamos con el mapa de nutrición, entonces. Pasemos al siguiente mapa mental. Muy bien, pasaremos al mapa mental de leche materna y CRED, ¿ok? Muy bien. Vamos. Muy bien, listo. Voy a ubicarme en la parte izquierda primero para hablar de leche y lactancia materna. Y nos ubicamos acá, ¿ok? En esta parte. Agrandamos esa parte, ahí está. Ok. Lo primero que quiero es que definas qué es leche. Leche es un líquido corporal dinámico. Líquido corporal se entiende por qué, ¿no? Pero ¿por qué se le llama dinámico, doctores? Se le llama dinámico porque cambia a través del tiempo. ¿Ya? Tiene bastante cambio. Cambia a través del tiempo. Es decir, no es lo mismo la leche del primer día con la leche del día 7. No es lo mismo con la leche de la mañana con la leche de la noche. ¿Ok? No es lo mismo la leche del primer mes con la leche del mes 6, por ejemplo. No es lo mismo. Cambia a través del tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, el proceso para producir la leche se llama lactogénesis, por si acaso. Lactogénesis. Okay. Y tenemos tres tipos de lactogénesis: lactogénesis 1, lactogénesis 2 y lactogénesis tipo 3. La tipo 3, por si acaso, también llamada lactopoyesis, ¿ya? La tipo 3. La tipo 1 se desarrolla durante la segunda mitad del embarazo, es decir, comienza en la mitad del embarazo, okay. Ahí comienza en la segunda mitad del embarazo y termina al momento del parto, ¿correcto? Ok. Acá básicamente es como una preparación de la glándula mamaria, se está preparando, ¿ya? Muy bien, el segundo, la lactogénesis, es cuando ya se da después del parto y dura algunos días, ¿ya? En la cual se caracteriza porque desaparece ese efecto inhibidor de eyección de leche o de producción de leche de la progesterona de la placenta. ¿Ok? Desaparece la placenta. Y si te das cuenta, mira esta flechita, compara con esta flecha. Hay mayor flecha acá. Es decir, más efecto de la prolactina. Mayor efecto. Una explosión ahí para que salga leche. ¿Ya? Y la 3, que es la lactopoyesis, esa, doctores, es la fase de mantenimiento. Así le llamo yo. Es como una fase de mantenimiento. Ya que esta dura algunos días, lo que va a hacer que dure por más tiempo, ¿no? La producción y eyección de la leche materna, producción y eyección de leche materna, va a depender de esta fase, la fase de lactopoyesis o fase de mantenimiento o lactogénesis tipo 3. Y depende bastante de este bebé, no te olvides. Esto de acá, para que se produzca y se eyecte la leche, depende de la succión del bebé. Importantísimo, depende de la succión del bebé. ¿Ok? ¿Qué tanto se perpetúe esto de acá? Esta succión del bebé va a hacer que se estimule la producción y secreción de estas hormonas, oxitocina y prolactina. Recuerda que la oxitocina se produce a nivel del hipotálamo, ¿correcto? A nivel del núcleo paraventricular, aunque también poquito del núcleo supraóptico. En cambio, la prolactina se produce a nivel de la hipófisis. Para ser más exactos, adeno, hipófisis también llamado hipófisis anterior. Ok, ¿dónde actúa esta oxitocina? En las células mioepiteliales de los acinos mamarios. La prolactina actúa sobre las células acinares de los acinos mamarios. Esto lo que genera es contracción de estas células mioepiteliales y por lo tanto la eyección de la leche. Ok, en cambio, estas células acinares es para la producción de la leche materna. Ok, muy bien, doctores, listo. Esa es lactogénesis. Ahora, hablando ya de la leche, tenemos tipos. Tenemos tres tipos: leche calostro, transicional y madura. ¿Correcto? Muy bien. El calostro dura los primeros 5 días, transicional de 5 a 14 días y madura para más de 14 días. ¿Ya? Hablemos un poco sobre la leche calostro. Esta leche calostro, doctores, recuerda que es de poco volumen, pero altamente concentrado. Por eso, si tú lo pruebas, es un poco salado. Y si tú lo miras, como estás viendo acá en la imagen, ¿no? Esta imagen representa muy bien lo que es el calostro, porque mira, se ve poco volumen, poquito, mira, goteando, y es de color medio amarillento. ¿Por qué amarillento? Por el beta-caroteno. Amarillento
por el beta caroteno que tiene. ¿Ok? Muy bien. Y es muy concentrado, por eso saladito. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo puedo agarrar este calostro y diferenciarlo, ver diferencias con la leche madura. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué diferencia quiero que te recuerdes? Proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Cómo son estas proteínas del calostro? Son de mayor cantidad comparado con la leche madura. En cambio, carbohidratos y grasas es de menor cantidad acá comparado con los carbohidratos y grasas de la leche madura. ¿Ya? Muy bien. Volvemos al mapa y nos ubicamos acá. Ahora vamos a ver, doctores, la diferencia entre leche humana y leche de vaca. ¿Ok? Sería importante que te acuerdes. ¿Ok? Leche humana, ahí está, y leche de vaca. Vamos a ver diferencias, ¿correcto? Muy bien. La leche humana, ¿en qué le gana a la leche de vaca? Le gana en carbohidratos. ¿Pero por qué, doctor? Le gana en carbohidratos, pero por cantidad. ¿Ya? En cambio, también le gana en hierro y en grasas. Pero le gana en hierro y en grasas por calidad. ¿Ya? No por cantidad. La cantidad es igual. Le gana por calidad. ¿Y por qué por calidad, doctor? Porque el hierro de la leche humana tiene una mejor absorción. Se absorbe mucho mejor. En cambio, la grasa de la leche humana tienen dos componentes importantes que están acá. Acá la flechita se pasó un poco para el costado. La flecha debe estar por acá. Así. ¿Ok? Ahí está. Correcto. Muy bien. ¿Por qué, doctor, de mayor calidad las grasas? Porque tienen dos componentes, el DHA y el ARA. Este es derivado del ácido linolénico y este es derivado del ácido linoleico. ¿Ya? Así también te pueden preguntar. Muy bien. Por eso gana en esos componentes la leche humana. En cambio, ¿qué gana, doctores? La leche de vaca, ¿en qué componentes gana? Ok, gana en calcio, sodio, proteínas, potasio y como el símbolo de potasio es K, también gana en vitamina K. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La mnemotecnia que te he enseñado ahí, ¿cuál era la mnemotecnia? Para que te acuerdes este grupito de acá, ¿te acuerdas? Ya, me estoy disculpando, discúlpame por favor, ¿ok? Discúlpame, con la mnemotecnia que te voy a enseñar, ¿ya? Es mi mnemotecnia, así son mi mnemotecnia, lo siento, discúlpame, ¿ya? Si te gusta, bacán, si no, piña, ¿ya? Muy bien. Calzoncito protege potasio. Tu calzón protege tu potasio. Doctor, ¿qué está hablando? Calzón, calcio, sodio. Protege, proteínas. Potasio, potasio, pues, ¿ok? Y como el símbolo de potasio es K, vitamina K. Ahí está, para que te acuerdes en qué gana la leche de vaca a la leche humana. ¿Ya? Muy bien, listo, ahí está. Mira que me he disculpado, ¿eh? No sé. Bueno, listo. Recordemos ahora también algo que nunca ha venido, ¿eh? Ni en residentado, ni en su especialidad, ni en ENAN, ni en salud. ¿Qué cosa? Posiciones de leche de lactancia. Hay posición de encunamiento, voy a ponerle número, este es el 1, encunamiento, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, este es el 1. Este, doctor, es encunamiento, recuerda que es el más frecuente, ¿ya? 2, en la posición acostada, que está acá, posición acostada. Esta es para las puérperas inmediatas, ¿ya? 3, en sandía, que es esta de acá. En sandía, ¿ok? En sandía, o también llamado en balón de fútbol americano. Ese es para gemelos o para parto por cesárea. ¿Ya? 4. Posición cruzada, que es esta de acá. ¿Ya? Esa no te dicen para quién es importante. 5. Cabalgamiento. Esta sí. El 5, doctores, es para aquellos vomitadores o que tienen labio leporino paladar hendido también. ¿Para qué? Para evitar que se aspiren. ¿Ya? Y 6, doctores, boca abierta. Discúlpame, boca arriba, que es esta posición. La mamá se pone arriba, ¿no? Mirando hacia abajo y el bebé mirando hacia arriba, ¿ya? Lo voy a agrandar para que lo veas, ahí está. Esta es posición encunamiento, ¿ya? Esta es acostada, posición en sandía, posición de cruzada, porque es al revés del encunamiento, cabalgamiento, mira cómo cabalga el muslo de mami y este es boca arriba, ¿ok? Muy bien. Ahora, signos de buena técnica de lactancia, doctores. Muy bien, esta imagen representa muy bien, doctores, esa imagen que estás viendo ahí representa muy bien los signos de buena técnica de lactancia. Lo voy a recalcar. Boca totalmente abierta, ahí está, miren, la boca está abierta.
Comisuras abiertas también, ¿no? Comisuras abiertas. ¿Qué más? Nariz tiene que estar separada, mira. La nariz está separada acá para que pueda respirar. Mentón debe estar pegado, mira. Mentón debe estar pegado. Cachetes llenos, miren cómo acá los cachetes están llenos. Labio inferior debe estar invertido. Claramente acá vemos que el labio inferior está invertido. La areola superior se puede ver. O sea, si vas a ver, digamos que mi mano viene a ser el pezón. Bueno, acá mira, el pezón y este es la areola, ¿ya? Muy bien, el bebé viene así de esta manera, ¿ok? Puede verse un poco de la areola y la areola que se va a ver es la parte superior de la areola. Podría verse, sí, pero un poco, la de arriba. La de abajo no se debería ver generalmente, ¿ya? Bueno, si se ve la areola, se debe ver poco, ¿ya? Por último, si no se ve, sería lo ideal, ¿ya? Bueno, sonido de deglución. Recuerda, el sonido de... Eso es chapoteo, eso está mal, es mala técnica. Pero el sonido de... Ya, eso, onomatopeya, doctores, es cuando pasa la leche. ¿Ok? Ese es signo de buena técnica de lactancia. Muy bien, esto que te acabo de decir son signos directos de lactancia materna. ¿Ok? En cambio, estos de acá son signos indirectos. ¿Ya? Esto de acá. Por ejemplo, uso de pañales. Generalmente puede utilizar 5, 6, 7, 8 pañales cuando deja baja de utilizar esta mala técnica. Ganancia de peso, 25 gramos por día debe ganar en los primeros meses, en el primer mes, ¿ya? 25 gramos por día. Y también que debe ser indoloro. La lactancia no tiene por qué generar heridas ni dolor, doctor, ni sangrado. Eso es patológico, o mejor dicho, eso es mala técnica de lactancia. Signos indirectos, ¿ya? Muy bien, ahora recuerda que la leche materna, doctores, tiene componente inmunológico, ¿ya? ¿Cuál es el componente inmunológico más importante de la leche materna? El más importante es la IgA, ¿ya? IgA. Ahora también, no es la única inmunoglobulina que pasa a través de la leche, ten cuidado, ¿ah? No es la única, pero es la más importante y la más inmunoglobulina más abundante también. ¿Ya? Pero no es la única, porque también pasa IgG, también pasa IgM, ten cuidado, ¿ya? Otro sería lactoferrina, doctores. La lactoferrina es otro componente importante también de inmunológico de la leche humana, ¿ya? ¿Esta lactoferrina qué efecto tiene? Bloquea, paraliza, anestesia ¿a quién? A la Escherichia coli, la bloquea, la anestesia, la paraliza. O sea, esta lactoferrina tiene efecto bacteriostático, Tático. ¿Correcto? Ese es el efecto de la lactoferrina. No olvidarte eso. ¿Ya? Muy bien. Hay otros componentes inmunológicos también, ¿no? Por si acaso. Enzimas que pueden pasar por ahí también. ¿Ya? Muy bien. Contraindicaciones absolutas, absolutas para leche materna o para lactancia materna. Infección por VIH, HTLV, tuberculosis miliar sin tratamiento. Y para que un doctor me preguntó, por ejemplo, doctor, ¿pero cuánto tiempo de tratamiento? Ah, si tiene más de 2 semanas de tratamiento, le podría dar leche materna. Ten cuidado. Herpes, ¿pero dónde? En la, acá mano, no, por favor, en la mama, corrige eso, por favor. En la mama, no estoy diciendo mamá, estoy diciendo mama, acá. Porque si tuviera en la mano, por ejemplo, o en otro lado, no es contraindicación absoluta, ¿ya? Tengan cuidado. Drogadicción, alcoholismo, quimioterapia, radiación, ¿no? Galactosemia, que es una condición del bebé. Datito, aumenta tu nivel. La galactosemia se debe a una deficiencia de la enzima GALT1, de la enzima GALT. ¿Qué hace la enzima GALT, doctores? Metaboliza la galactosa. Y si no puede metabolizar la galactosa, esa galactosa se acumula y al acumularse en el cuerpo genera enfermedad. ¿Correcto? Esa condición se llama galactosemia. Y la deficiencia enzimática más frecuente es esta enzima, la enzima GAL, la deficiencia enzimática más frecuente para generar galactosemia. ¿Ok? Muy bien. Otras cosas que te pueden preguntar, pseudocetosis es cuando el bebé no toma leche, ¿ya? Hace un cuadro pseudocitósico, así como la cetocidosis. ¿Ok? Y disfunción motora oral. ¿Por qué se da una disfunción motora oral? Por el uso de biberón. ¿Ok? Uso de biberón. ¿Ok? Muy bien. Listo, doctores. Eso es leche y lactancia materna. ¿Ya? Entonces nos ubicamos ahora en la parte derecha de tu mapa mental sobre CRED. Vamos a hablar de CRED. ¿Ok? Muy bien.
Craig, doctores, recuerda que está formado por dos palabras, lo que es crecimiento y lo que es desarrollo. Me estoy basando en lo que dice la norma técnica 2017, correcto, que es la última que tenemos, para la evaluación del niño menor de 5 años. Muy bien. Doctor, el crecimiento, ¿cómo se puede definir? La definición de crecimiento es el aumento de número y aumento de masa celular. Es decir, en otras palabras, esto viene a ser hiperplasia, ¿no? Y esto hipertrofia. Hiperplasia e hipertrofia. Eso es crecer. En cambio, ¿cómo puedo definir yo al desarrollo? La adquisición de nuevos niveles de complejidad. Es decir, en otras palabras, aprender cosas. Mientras yo voy aprendiendo cosas, ¿ok? Eso se llama desarrollarse. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el modo de crecimiento y cuál es el modo de desarrollo? El crecimiento, doctores, no te olvides, es de afuera hacia adentro. Es decir, digamos que acá tengo una persona, ¿no? ¿Ok? Un niñito. ¿Cómo crece? De afuera hacia adentro, de esta manera. ¿Ok? Es decir, el primer lugar donde comienza a crecer son las manos y los pies, luego pierna, y antebrazo, luego muslo y brazo. Y al final lo que crece, datito, el tronco. Lo último que crecer, el tronco, ya sea niño y ya sea adolescente, ¿ya? Muy bien. Por eso se llama centrípeto. En cambio, el desarrollo es al revés, es centrífugo. El desarrollo, más bien, es al revés, centrífugo. ¿Correcto? Porque primero yo levanto tronco, me siento. Luego, o primero levanto cabecita, luego me siento. Luego, doctores, muevo los brazos. Claro, lo movía ya, pero ahora más coordinado. Y al final, ¿qué hago? Pinza incompleta y pinza completa. ¿Te das cuenta cómo es centrífugo? Ok, muy bien. Y ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? La evaluación del crecimiento, doctores, es con el seguimiento, con los parámetros peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad que ya hemos visto. Que se evalúa hasta qué edad hemos dicho. Para menores de hasta los 5 años. En cambio, el perímetro cefálico para la edad, para menor de 3 años o hasta los 3 años. ¿Correcto? Muy bien. ¿Eso dónde lo voy a plasmar? Lo que yo encuentre en las tablas, ¿no? En las tablas que son estas de acá. ¿Ok? Y yo tengo dos tipos de tablas, en percentiles o en deviaciones estándar. El rango normal de percentiles es de 3 a 97 y de deviación estándar es de menos 2 a más 2. Si te preguntan, ¿cuál es lo mejor? ¿Percentiles o deviación estándar? Deviación estándar es lo mejor, ¿ya? O sea, deberías calcular con eso, con deviaciones estándar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. En cambio, el desarrollo, doctores, yo lo evalúo con los hitos del desarrollo. ¿Y eso dónde lo plasmo? En los test o escalas, ¿ok? Tengo la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, que evalúa 4 áreas, la escala de psicomotriz, ¿ok? De evaluación psicomotriz, que evalúa 3 áreas, y lo que conocemos acá en Perú, que es el TPET. Esta es la que debes acordarte, el TPET, Test Peruano de Evaluación del Desarrollo, que evalúa 12 hitos. ¿Hasta qué edad, doctor? Hasta los 30 meses de edad. ¿Correcto? 12 hitos hasta los 30 meses de edad. Muy bien. Listo. Ahora volvamos a crecimiento. En crecimiento, doctores, quiero que te acuerdes fórmulas prácticas. Por ejemplo, P512 y T14, mnemotecnia, así le llamo yo. P512 y T14. ¿Qué significa? Que al quinto mes duplica su peso de nacimiento. Al año triplica su peso de nacimiento. Y a los 2 años multiplica por 4 su peso de nacimiento. ¿Ya? P512. ¿Y T14 qué significa? Que al año tiene 150% su talla de nacimiento. Recuerden, doctores, ¿cuánto es la longitud normal de un recién nacido? 50 centímetros. Y si al año debe tener 150 centímetros de su longitud, 150% de su longitud de nacimiento, ¿cuánto sería el 150% de 50? Fácil, 75. O sea, esto de acá, generalmente es 75 centímetros. ¿Ya? Debería ser lo normal. Y a los 4 años duplica su longitud de nacimiento. Debería ser longitud, no talla, ¿ya? Longitud de nacimiento. Por lo tanto, sería más o menos ¿cuánto? Sería 100 centímetros. Centímetros aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otras fórmulas prácticas. Por ejemplo, para el peso. A eso mi mnemotecnia es P28. Doctor, ¿qué está hablando? P de peso es igual a la E de la edad. 2 por 2 y 8 más 8. P28. Pero esto sirve para niños entre 1 a 6 años. ¿Ya? La otra fórmula es lo que te acuerdes. ¿Ya? A eso yo le digo así, mi mnemotecnia, lo siento, discúlpame, ¿ya? ¿Ok? Discúlpame, me estoy disculpando, ¿ah? La mnemotecnia es así,
Te sientes 7-7, ¿correcto? Te sientes 7-7. Doctor, ¿qué está hablando? La T de talla, la E de edad, siente de 6 y 77. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Que evalúa de 2 a 12 años. ¿Ok? Muy bien. Superficie corporal. Por ejemplo, para mayor de 10 kilos, para mayor de 10 kilos se utiliza esta fórmula. 4W sobre W más 90. O sea, 4 por el peso más 7 sobre el peso más 90. ¿Correcto? Muy bien, listo. Para mayores de 10 kilos es eso. Y los hitos de desarrollo acá, doctores, vamos a recordar algunos hitos y la edad. Control cefálico a los 3 meses, control torácico con apoyo 5 meses, sin apoyo 7. Camina con apoyo a los 10 y sin apoyo a los 12. Corre a los 18 meses y rueda sobre la cama a los 6 meses. Dice ma, así separado, ma, 7 meses y mamá, 10 meses. Pinza incompleta, 8 meses. Pinza completa, 11 meses. La jeringonza no está en la norma técnica, ¿ya? Pero me gustaría que te acuerdes. Esto no está en la norma técnica. Doctor, ¿qué es la jeringonza? La jeringonza es la propia jerga del bebé. Eso es a los 15 meses, ¿ya? Aproximadamente. Torre de 3 cubos, 18. De 5 cubos, 21 meses. Y de 7 cubos, 24 meses. Y puente de 3 cubos, ¿ok? Es a los 30 meses. Pide necesidades a los 18 meses. Esto de acá, de que sabe su nombre, edad y sexo, esto de acá no está en la norma técnica tampoco, ¿ya? Pero es a los 3 años más o menos, ¿ok? Pedalear un triciclo también aproximadamente a los 3 años, ¿ok? Una pregunta que vino en residentado es, ¿qué significa la mentira para el bebé, para el niño que está jugando, te miente? Es un juego nada más, está haciendo un juego, no es que sea malicia, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, cuando tienes que evaluar a unos bebés o a unos bebés, ¿ok? Evalúalo con los padres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de hacer estas evaluaciones, de hacer los CRED? El objetivo de hacer el CRED, doctores, es esto: identificar oportunamente alguna anomalía y así derivarlo nuevamente oportunamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo de hacer CRED, de hacer estas evaluaciones. Muy bien. Ahora vamos a la parte inferior, ¿no? Del esquema del mapa mental, ¿ya? Para continuar con lo que. Esto es de desarrollo, ¿ya? Esta es continuación de desarrollo, por si acaso, ¿ya? Estoy continuando la parte izquierda de tu mapa, ¿ok? Desarrollo, ¿ya? Muy bien. Agudeza visual. Cuando nacemos, doctores, todos somos hipermétropes, no te olvides, todos somos hipermétropes, ¿ok? Y a la edad de 4 o 6 años, en promedio 5 años, la visión se vuelve normal, o sea, 20 sobre 20, ¿ok? Para decir hipermétrope es 20 sobre 180, 20 sobre 200, 20 sobre 190, etcétera, ¿ya? Muy bien, agudeza visual. Doctor, ¿y por qué es hipermétrope? Porque el foco de la imagen llega detrás de la retina, ¿correcto? Esto debería ser así. O sea, el foco de la imagen debe llegar a la retina, ¿ya? Esto es visión normal y esto es hipermetropía. Hipermétrope, ¿ya? Eso lo ha visto un oftalmo. Con respecto a la dentición, doctores, para mí yo le llamo regla de los 6. 6 meses, 6 años y 6 años. Discúlpeme, 6 meses, 6 años y 6 años, ¿ok? A los 6 meses nace la primera dentición, incisivo inferior medial. A los 6 años cae la primera dentición y el que cae es el mismo. Y a los mismos 6 años nace la DD, dentición definitiva, y suele nacer el primer molar. ¿Ya? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el modo? Ok, el modo es de la siguiente manera, en zigzag. Es decir, ¿no? Si acá lo tenemos los dientes, más o menos sería así. Primero crece acá, discúlpame, acá, ¿no? Luego el de arriba, luego el del costado, luego acá, luego acá, luego acá y así. Luego crece acá, luego el de arriba, luego acá, el de arriba, etcétera. O sea, comienza acá y luego en zigzag, arriba al costado, arriba al costado, arriba al. Eso se llama en zigzag hacia atrás. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablo de retraso, doctor, cuando tiene más de 13 meses y no nace ningún diente. Ahí hablo de retraso de la dentición. ¿Ok? Muy bien. Ahí está, miren la imagen, el primer diente que nace. ¿No? Clarísimo, estamos viendo acá el primer diente que nace. Incisivo inferior, ¿no? Medial. ¿Ya? Muy bien. Control de esfínteres, doctores, también. Esto tiene una secuencia.
Hay una secuencia para esto. El primer control es esfínter anal diurno, luego esfínter anal nocturno, luego esfínter vesical diurno y por último el esfínter vesical nocturno, que más o menos lo logra a los 4 o 6 años, en promedio nuevamente a los 5 años de edad. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si tiene más de esa edad y no nace ningún, o no controla esfínteres, no controla el esfínter vesical? Ok, si ya pasa, doctores, más de esta edad y no controla, eso se llama enuresis. ¿Qué es la enuresis? La enuresis es la emisión involuntaria de orina, escucha bien, típicamente en la noche. Pero eso no significa, doctores, que no pueda ser en el día también. ¿Ya? Dependiendo qué le falta, pues si le falta el último control en la noche, ya pues también. Si le falta en el día, también, ¿no? Pero es típicamente y más frecuente en la noche, porque es el último en controlar, pues justamente. ¿Ya? Y cuando tiene enuresis, doctores, búscale antecedentes familiares. Si no hay antecedentes familiares de enuresis, segunda causa que me gustaría que te acuerdes o que busques, maltrato. ¿Ya? Maltrato. Muy bien. Y otro que me gustaría que te acuerdes es alteración del desempeño escolar. Esto lo has visto en psiquiatría, pero igual me gustaría recalcarte. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Acá en pediatría creo que te acuerdas el tratamiento de este. ¿Ya? ¿Cuál es su tratamiento, doctor? Punto de quiebre, menos de 6 años y más de 6 años. Si tiene menos de 6 años, que la mamá sufra. ¿Cómo es eso, doctor? Terapia conductual nada más, ¿no? La mamá sufre en la casa. La mamá está rogando a todos los dioses habidos y por haber para que ya tenga más de 6 años, porque le han dicho que cuando tiene esta edad, además de la terapia conductual, le puede agregar, doctores, fármaco. ¿Qué fármaco de elección me gustaría que te acuerdes? El metilfenidato. Metilfenidato. ¿Ya? Metilfenidato. ¿Correcto? Muy bien, que es el famoso Ritalin, etcétera. ¿Ya? Muy bien, doctores. Entonces, hasta ahí este esquema que era de lactancia materna y CRED. ¿Ok? Muy bien, hacemos un pequeño break. ¿Ya? Thank you.
Bueno, doctores, vamos a continuar entonces, por favor, con lo que es los mapas mentales de pediatría, ¿no? Y ahora vamos a continuar, pues, doctores, y terminar el último mapa mental, que son enfermedades respiratorias, ¿ya? Las enfermedades respiratorias, doctores, son uno de los temas más preguntados en pediatría. Es más, puede decir que es el tema más preguntado o la parte más preguntada de pediatría. Pero obviamente hay bastantes subtemas ahí, ¿no? O sea, con respecto a qué enfermedades respiratorias son: rinofaringitis, resfrío, faringitis aguda, neumonía, bronquiolitis, etcétera. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces vamos a ver ahora lo que es enfermedades respiratorias. ¿Ya? Muy bien, ahí está tu mapa mental. Ubícate por favor en la parte superior izquierda, ¿no? Vamos a comenzar con lo que son resfríos y faringitis. ¿Ya? Luego pasaremos a estridor, bronquiolitis y terminaríamos con neumonía. Vamos con lo que es resfrío y faringitis, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Resfrío, doctores, ¿quién es la causa? La etiología, no te olvides. La etiología más frecuente es rinovirus, ¿ya? La etiología más frecuente, ¿ya? Es la enfermedad más frecuente en pediatría, eso es correcto. Datito, ¿eh? La infección o la enfermedad más frecuente en pediatría. Es muy contagiosa, ¿ya? Dentro de la clínica tenemos tos, rinorrea, estornudo, dolor, etcétera, fiebre, etcétera, ¿ya? Pero si te preguntan cuál es la clínica más frecuente, datito, es congestión, ¿ya? Pero la más duradera, la tos. La más duradera, o sea, justamente la que le da la duración. En niños, doctores, generalmente en niños pequeños, la duración del resfrío es de 1 a 2 semanas. Y justamente eso de que llega hasta las 2 semanas es justamente, doctores, gracias a la tos, ¿ya? La más duradera. Pero te preguntan, la más frecuente es congestión, ¿ok? Muy bien. Tratamiento sintomático, doctores. Cuando digo sintomáticos, ¿a qué me refiero? Me refiero a paracetamol. Okay. Voy a aprovechar acá para recordarte la dosis de paracetamol. Es 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Esta dosis lo puedes dar cada 4 o cada 6 horas. Okay. Recuerda, esto es dosis terapéutica. ¿Ya? Y doctor, ¿y cuánto es la dosis máxima? Dosis máxima, 75 miligramos kilo día. ¿Ya? No va a ser que te pregunte. Muy bien, ese es el resfrío. Faringitis, pasemos a faringitis, doctor. La etiología de faringitis, la más frecuente etiología viral. Segundo puesto bacteriano, pero dentro del bacteriano, ¿quién tenemos? Al estreptococo beta hemolítico del grupo A, también conocido este como estreptococo piógenes. ¿Correcto? Es la bacteria más frecuente. Pero si te preguntan en general, ¿cuál es lo más frecuente? Viral. ¿Ok? Viral. El diagnóstico, doctores, el mejor método para llegar al diagnóstico etiológico es el cultivo por hisopado faríngeo. ¿Correcto? Otro que te puede ayudar es la prueba rápida para detección de antígenos. Prueba rápida para detección de antígenos. ¿Ok? Para buscar el estreptococo piógenes. Pero como no tenemos plata acá en Perú, ¿no? ¿Qué utilizamos? La clínica como buen peruano. Por eso los peruanos somos buenos semiólogos. ¿Ok? Y con respecto a la clínica que utilizamos, doctor, los criterios de Centor modificado por Isaac. Ahí está, Centor modificado por Isaac, basándonos en la clínica. Centor en realidad planteó 4 criterios, ¿ya? Pero Isaac agregó uno. Por lo tanto, se dice que son 5 criterios, Centor modificado por Isaac, ¿ok? ¿Qué planteó Centor? Planteó la fiebre mayor de 38 grados, ¿ok? La enopatía, que debe ser laterocervical dolorosa, mayor de 1 centímetro, ¿ya? ¿Ok? El exudado faríngeo. Okay, como estamos viendo acá en la imagen, lo voy a agrandar para que lo veas. Ahí está el exudado faríngeo. La ausencia de tos. Ya, estos 4 fueron planteados por Centro. Isaac vino y agregó la edad para que la edad sea considerado como punto 3 a 14 años, que es el momento en el cual vemos justamente la frecuencia de este tipo de faringitis estreptocócica. Ok, muy bien. Si cada uno está presente, a cada uno le damos un punto. Un punto, un punto, un punto, un punto. ¿Ok? Y sumamos lo que nos salga. ¿Correcto? Ok, muy bien. ¿Para qué, doctor? Para definir si te da derecho o no te da derecho de dar antibiótico. ¿Ya? El tratamiento, doctores de base, es sintomáticos. ¿Con qué? Paracetamol. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿antibiótico también puedo dar? Sí. ¿Cuándo daré antibiótico? Cuando Centor modificado por Isaac te da puntaje de 4 o 5 puntos. Ahí te da derecho, es alta la probabilidad. Escucha bien, ¿eh? No es que sea bacteriano, sino que
alta la probabilidad de que sea bacteriano. Ahí con 4 o 5 puntos. Por eso te dicen, con 4 o 5 puntos tienes derecho a darle el antibiótico de primera línea, que es amoxicilina, a 50 miligramos por kilo por día. Y recuerda esto, por favor, por 10 días, necesariamente por 10 días. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones no supurativas. No te olvides, complicaciones no supurativas. Recuerda que el estreptococo te puede dar complicaciones supurativas y no supurativas. ¿Ok? Lo más importante son las no supurativas. ¿Cuál, doctor? Hay varias, pero dentro de ellas quiero que te acuerdes dos. La glomerulonefritis postestreptocócica, que es, dicho sea de paso, es la causa más frecuente de síndrome nefrítico, y la fiebre reumática. ¿Correcto? Estas son dos complicaciones no supurativas importantísimas, que por ese motivo damos 10 días de tratamiento. ¿Ya? Muy bien. Otras causas de faringitis, ¿ya? Que pueden ir con faringitis es esto de acá, la gingivoestomatitis herpética, que es causada por el virus herpes humano número 1. Es más, yo podría decir que esta viene a ser su primo infección, ya que su reactivación es el herpes labial. ¿Ya? Y otra es la herpangina, que es causado por el Coxsackia. Datito, el Coxsackia no solamente hace herpangina, sino también, por si acaso, la enfermedad mano-pie-boca. Correcto, ten cuidado, no solamente hacer herpangina. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. La gingivoestomatitis herpética, doctores, va con lesiones en toda la boca. ¿Ya? Lesiones o enantemas en toda la boca. ¿Correcto? Más las encías inflamadas. ¿Ok? Por eso de ahí viene el nombre, gingivoestomatitis herpética. ¿Ya? En cambio, la herpangina, ¿con qué va? Va con enantemas, pero localizados. ¿Localizados dónde, doctor? Al fondo de la boca, en paladar blando, en úvula y en pilares. ¿Correcto? Date cuenta, los enantemas en toda la boca con encías inflamadas, gingivoestomatitis herpética, y enantemas solamente localizados al fondo, en paladar blando, úvula y pilares, eso es para herpangina. ¿Ya? Los dos pueden elevar típicamente, pueden elevar bastante la temperatura, por si acaso, ir tranquilamente a 39 grados, 39.5 grados, como si fuera una bacteriana. ¿Ya? Ten cuidado. Muy bien. Listo, regresamos al mapa y nos ubicamos en la parte de estridor. Vamos bajando, ¿ok? Vamos bajando a laringe, estridor. Ok, recomendación, doctores. Cuando estés frente a una pregunta de pediatría y te pongan la palabra estridor, quiero que recuerde, doctores, cinco patologías. Bueno, es para recordar seis, ¿ya? Pero acá voy a priorizar cuatro, ¿ok? Laringomalacia, clubilar, epiglotitis y obase, ¿ok? Comencemos con laringomalacia. La laringomalacia, doctores, se puede definir como una falta de desarrollo. ¿De quién? De laringe. E incluso no solo a veces de laringe, incluso también de tráquea o de bronquios. A veces, cuando también está falta de desarrollo de tráquea, le llaman laringotraqueomalacia. Cuando también falta de desarrollo de bronquios, laringotraqueobronquiomalacia. ¿Ya? Bueno, ok, muy bien. Doctor, ¿qué debo preguntarme para llegar al diagnóstico de laringomalacia? Pregúntate, ¿este estridor que te han contado, desde cuándo lo tiene? Desde el nacimiento. Eso tienes que buscar. O que tiene un mesecito, dos mesecitos. No hay cuadro catarral previo. No es un cuadro infeccioso. Es simplemente una falta de desarrollo. Lo tiene el estridor desde el nacimiento. Y es básicamente inspiratorio. ¿Ya? Estridor desde el nacimiento. Que aumenta dicho estridor, aumenta con el supino, con el llanto, con la lactancia y con la agitación. ¿Ok? Y que este estridor mejora con el prono o cuando está calmado. Recuerda que supino es lo mismo decir decúbito dorsal y prono es lo mismo decir decúbito ventral. ¿Ya? Tratamiento, doctores. Observación nada más, ya que es una falta de desarrollo, entonces hay que esperar que se desarrolle, que generalmente lo hace en los primeros 2 años de vida. ¿Ok? Muy bien, poco a poco tiene que ir desapareciendo. Pasemos a cruviral. Este sí es un cuadro infeccioso. Recuerda, este no es infeccioso. ¿Ya? Muy bien. Este es causado,
como su nombre lo dice, por virus. ¿Qué virus? El más frecuente para influenza, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el más frecuente, el tipo 2 es el estacional y el tipo 3 es el más severo. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Doctor, ¿y cuándo voy a pensar que ese estridor que me están comentando sea un cruviral? Ah, cuando te digan esta secuencia. ¿Ok? Comenzó con un resfrío y ahora viene con estridor. Más menos signo de dificultad respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Hay que medir la gravedad, lo cual se mide con el score de Wechsley para decidir el tratamiento, ¿no? Que más o menos sería así. Por Wechsley me sale leve, moderado, severo. ¿Ok? No me importa cuál sea el caso, igual todos que tienen que recibir dexametasona. Okay, todo recibe dexametasona. Cuando es leve, solamente recibe dexametasona. Cuando es moderado, más menos. Y cuando es severo, más. Más menos que, doctor, nebulización con adrenalina. Okay. Ten cuidado. Si a ti te menciona, doctores, ¿cuál de estos dos, dexametasona o nebulización con adrenalina, mejora rápidamente los síntomas en un paciente grave? Nebulización con adrenalina mejora rápidamente los síntomas o la clínica. Es lo primero que tienes que instaurar, ¿ya? ¿Ok? O lo primero que tienes que marcar si fuera el caso. Si fuera el caso, si es que amerita. Si es leve, no le vas a dar, pues obviamente, ¿ya? Ten cuidado. Muy bien, ese es croup viral. Pasemos al otro, epiglotitis. Epiglotitis también es un cuadro infeccioso. En este caso, por una bacteria. ¿Qué bacteria? Doctores, para epiglotitis, ya, en etapa prevacunal, generalmente era Haemophilus influenza tipo B, la causa más clásica, más importante, etc. Ahorita está aumentando la frecuencia de estreptococo grupo A, o sea, de los estreptococo piógenes, ¿ya? Pero te recomiendo, si viene la pregunta, ¿cuál es la causa de epiglotitis? Miren, yo te sugiero marcar, doctores, todavía Haemophilus influenza tipo B. Te sugiero marcar eso, ¿ya? Todavía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si te ponen prevacunal, obvio, con confianza, marca Haemophilus influenza tipo B. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y a qué me tienen que decir en el caso clínico para yo, aparte de decirme estridor, para yo marcar que esté sin epiglotitis? Te tiene que decir esto: que el paciente luce grave, luce tóxico, con gran dificultad respiratoria, posición de trípode, mira, posición de trípode, hiperextensión del cuello. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Luce grave, tóxico, con boca abierta, babeo, cianosis, también agrégale ahí, babeo, cianosis, boca abierta, ¿ok? Muy bien, esto es lo que te tienen que decir. Recuerda que no debes usar baja lengua. En cambio, ¿qué debes indicar? Una radiografía lateral de cuello. ¿Para ver qué cosa? Para ver esto, el signo de dedo de pulgar, ¿ok? Este signo de dedo de pulgar viene a ser qué cosa? La epiglotis inflamada, ¿ok? Muy bien, el tratamiento, lo primero, intuba, cuida esa vía aérea. Lo primero que tienes que marcar ante una epiglotitis es intubar al paciente, ¿ok? Y bueno, también, obviamente, a la par, pero para fines prácticos de examen, primero marca intubación, pero a la par hay que dar antibiótico. ¿Qué antibiótico daría, doctor? Ceftriaxona es uno de los más utilizados. Ceftriaxona endovenoso, ¿ok? Muy bien, pasemos a OVACE. En OVACE, doctores, esto tampoco es un cuadro infeccioso. Es simplemente una obstrucción aguda de la vía aérea. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿qué me tienen que decir en el caso clínico? No hay cuadro catarral previo, sino que este estridor aparece súbitamente mientras estaba jugando. Eso te tienen que decir, es muy importante. Súbitamente mientras estaba jugando. Es datito eso, ¿ah? ¿Ok? Muy bien. Tratamiento de lactante. Ah, ya. ¿Cuál es el tratamiento? Ante el tratamiento, doctor, ya sea un lactante o ya sea un niño o adulto, lo primero, mira esta barrita que voy a poner acá, ¿ya? ¿Esa barrita qué significa? Lo primero es ver si lo puede sacar, si se puede sacar, ¿ok? El cuerpo extraño. O sea, tú lo miras y te preguntas, ¿lo podré sacar? Ok, si puedes, bacán, sácalo. Pero si no crees que no lo puedas sacar, a pesar que lo estés viendo, mejor no lo toques, déjalo ahí. ¿Correcto? A pesar que lo estés viendo, ¿ya? Bueno, luego de hacerte esa pregunta y no lo puedas sacar, ahora sí, si es lactante, de las 5 golpes interescapulares, y lo intercalas con 5 compresiones torácicas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esto de acá.
5 golpes interescapulares con 5 compresiones torácicas. Eso es lo que tienes que intercalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Para el lactante. Doctor, ¿y si fuera niño o adulto? Maniobra de Heimlich. Para el niño lo haces arrodillado y para el adulto, obviamente, parado. Maniobra de Heimlich. ¿Ya? Doctor, ¿qué pasaría si con esto o con esto el paciente no mejora? Ah, ya. Si no mejora y ves que se está complicando, está haciendo bradicardia o cianosis evidente, tienes que hacer RCP. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces voy a resaltar lo más importante, por favor. Miren. Te van a decir en el caso clínico estridor, ¿ya? Para yo marcar laringomalacia, ¿qué te tiene que decir? Desde el nacimiento, ¿ya? Para yo marcar cruviral, ¿qué te tiene que decir? Esta secuencia. Para marcar epiglotitis, ¿qué te tiene que decir? Que luce grave, tóxico, hiperextensión del cuello, posición de trípode. Para yo marcar obase, ¿qué te tiene que decir? De inicio súbito mientras estaba jugando. ¿Correcto? Muy bien, es lo que tienes que buscar en los casos clínicos, ¿ya? Para marcar la clave. Muy bien. Listo, regresemos al mapa mental y pasemos a bronquiolitis. ¿Ya? Pasemos a bronquiolitis. Muy bien. Listo. En bronquiolitis, doctores, lo primero que voy a hacer es definirte. ¿Ya? Bronquiolitis se le puede definir como un proceso inflamatorio, infeccioso de los bronquiolos. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. ¿Ya? Proceso inflamatorio infeccioso de los bronquiolos. Otra manera de definir es el primer episodio de sibilantes en menor de 2 años, pero de etiología diferente. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener ahora, en la actualidad, ya se puede hablar de dos o más bronquiolitis en la vida, pero que tengan que ser de etiología diferente. ¿Ya? La etiología, doctor, es viral, lo más frecuente. Dentro de ellos, el virus incisional respiratorio. ¿Ya? También está ahí para influenza, también está por ahí rinovirus, también está por ahí adenovirus. Y no te olvides, datito, adenovirus puede ser causa de bronquiolitis aguda, que es lo que estamos hablando ahorita acá, pero también adenovirus es causa de bronquiolitis obliterante, no te olvides. ¿Ya? Ahora, segundo puesto, ¿quién es? Segundo puesto es bacteriano. Y si vas a marcar un bacteriano, te recomiendo marcar Micoplasma o si no, Bordetella pertussis, que son los que hablan en las guías. Micoplasma pneumoniae o Bordetella pertussis, ¿ya? Doctor, ¿qué me tienen que decir en la clínica? En la clínica te van a decir esta secuencia, por favor, es muy importante. Paciente que primero tuvo resfrío y luego hace sibilantes o sucrépitos, más menos signo de dificultad respiratoria. Cuando yo digo signo de dificultad respiratoria, me refiero a taquipnea, tirajes, aleteo, quejido, cianosis, etcétera. ¿Ya? Hay que medir la gravedad. Actualmente, doctores, ¿ya? Se utilizaba el Goodowness, el Birman y Pearson, que por ejemplo está acá, te lo dejo, muy importante. Pero ahorita, doctores, el score, ahorita, ¿ya? Según tu MINSA, es el score de ESVA. ¿Ya? Le das una repasada a eso, ¿ya? El score de ESVA, la escala de severidad de bronquiolitis aguda, ¿correcto? Es el que recomiendan en tu guía peruana de manejo de bronquiolitis 2019. ¿Ya? Muy bien. Pero también, si no, Goodowness, que lo modificado, que es lo que plantea la Asociación Española, discúlpame, la Academia Americana de Pediatría, y Birman y Pearson, que es el clásico que también podría utilizarlo. ¿Ya? Birman y Pearson tiene este parámetro, mira, frecuencia respiratoria, sibilantes, cianosis y tirajes, ¿ok? Le das puntaje 0, 1, 2 o 3. Ahí está la información, le das una ley, tienes que aprenderlo. Por cierto, cuando yo digo por Birman y Pearson que es leve, moderado, severo, ¿ok? Leve, moderado, severo. Moderado 6 a 9, severo 10 a 12 y leve menor o igual a 5. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, si yo le pido una placa para bronquiolitis, ¿qué voy a ver en la radiografía, doctor? Vas a ver esto, patrón de atrapamiento aéreo. ¿Qué significa? Pulmón más negro, ¿ok? Horizontalización de costillas, ¿ya? Hiperexpansión. El tratamiento, doctor, es hidratación, aspiración, pero solamente si es que requiere, solo si requiere. Oxígeno también, si es que requiere. ¿Ok? Nebulización, acá lo he puesto a propósito para que corrijas. Ya no se recomienda el 3%, según tu guía peruana, al 0.9%. 0.9%. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Ahí está. ¿Ya? No te olvides. Ahora, datito. Dentro del tratamiento, ¿puedo utilizar, doctores, salbutamol? Sí. ¿Cómo qué? Como prueba terapéutica. Puedo utilizar como prueba terapéutica. ¿Los corticoides, doctor? No, los corticoides no se suelen recomendar, ya que no tendría lógica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
No se suele recomendar corticoides, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, ese es para bronquiolitis. Regresamos al mapa y vamos a neumonía. ¿Ya? Muy bien, neumonía, doctores, también se define como un proceso inflamatorio, infeccioso, agudo del parénquima pulmonar. ¿Ok? Manera de definir neumonía. La causa más frecuente, si hablamos de etiología, primer puesto viral, también el virus incitial respiratorio, y segundo puesto bacteriano. Ahí tenemos al neumococo, estreptococo neumoniae, siempre es el más frecuente, ¿ya? En general estoy hablando, ¿ah? Otra cosa es que me digan recién nacido menor de 3 meses, otra cosa es que me digan si es mayor de 5 años, etc. Bueno, aunque mayor de 5 años igual neumococo siempre gana también, ¿ya? ¿Correcto? Pero si te dividen por edades o por etiologías, ten cuidado ahí, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen los atípicos, ¿en quién? Escucha bien, no estoy diciendo dónde o en mayores de 5 años, ¿quién es el más frecuente? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo los atípicos, si es que se presentaran, ¿dónde suele ser más probable? Es más probable en mayor de 5 años. No estoy diciendo que en los mayores de 5 años la causa más frecuente sea los atípicos. No, no he dicho eso. Por favor, ten cuidado. ¿Ya? Estoy diciendo que si un atípico se presentara, lo más probable es que sea, doctores, en mayor de 5 años. ¿Y qué atípicos estoy hablando yo? Estoy hablando de los atípicos, doctores, por ejemplo, micoplasma a la cabeza, micoplasma pneumoniae, y segundo puesto, clamidia pneumoniae. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, que un atípico como el micoplasma se puede asociar. Por ejemplo, se puede asociar síndrome de Steven Johnson o anemias hemolíticas autoinmunes. Se puede asociar. ¿Ya? La OMS habla de definiciones. Neumonía, neumonía grave, neumonía muy grave. Esto es antiguo, ¿ya? Pero no va a ser que te pregunten. Para la OMS, ¿cuándo dice neumonía? Cuando solamente tenga taquipnea. Doctor, ¿y cómo se define taquipnea? Ok, lo voy a poner acá a un costado. La taquipnea, para definir, depende de la edad. ¿Ok? Si es recién nacido, mayor de 60 por minuto, la frecuencia respiratoria. Si es de 2 meses a 1 año, mayor de 50. Si es de 1 año a 5 años, mayor de 40. Y si es mayor de 5 años, según la última guía de neumonía en Perú, más de 20. ¿Ya? Muy bien, listo. Ese es para definir taquipnea. Ahora, neumonía grave, doctor, es cuando tenga tirajes. ¿Ya? Más menos, o sea, no siempre, taquipnea. ¿Correcto? Recuerda que los tirajes aparecen de manera ascendente. Voy a ponerlo por acá. Tirajes aparecen de manera ascendente. El primero en aparecer, el subcostal. El segundo, el intercostal. Y el tercero, doctor, es supraesternal, supraclavicular. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? De manera ascendente. Muy grave, doctores. Acuérdate así, es cuando aparezcan signos verdaderos, así le llamo yo, signos verdaderos de severidad. Por ejemplo, doctor, cianosis, intolerancia oral, de base que sea un desnutrido, trastorno de sensorio, ¿ok? Cuando ya aparece un signo verdadero de severidad, eso llámale muy grave, ¿ya? Ahora, la neumonía yo puedo recordar que hay dos tipos, la típica y la atípica, ¿ya? Vamos a verlo comparativamente. La típica, su etiología más probable, neumococo, también llamado estreptococo pneumoniae o diplococo pneumoniae, también le llaman así. En cambio, los atípicos, la etiología es micoplasma pneumoniae y clamidia pneumoniae. Neumoniae, estoy diciendo, ¿eh? Ten cuidado. Dentro de la clínica, doctores, la fiebre elevada, tos productiva, crépitos a la auscultación, soplo tubárico y murmullo vesicular disminuido. En cambio, acá miren, fiebre baja, tos seca, subcrépitos o sibilantes que se pueden presentar localizados o incluso a veces difusos, ¿eh? Ten cuidado. La radiografía, patrón de consolidación, más menos broncograma aéreo. Más menos broncograma aéreo. En cambio, doctores, acá de radiografía, ¿no? Patrón intersticial. ¿Ok? Muy bien. Tratamiento, acá, doctores, de primera línea, amoxi a 90 por kilo por día por 7 días, ¿ya? En cambio acá sería macrólidos. Datito, según la última guía de neumonía, ¿ok? De manejo de neumonía en Perú, otro de primera línea es el cloranfenicol, por si acaso. Es otro de primera línea, ¿ya? Junto al amoxi. Y acá entre los macrólidos tenemos a uno de los más utilizados, que es azitromicina, claritromicina o eritromicina, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, cuando hay sospecha de atípico,
¿Ya? Muy bien, ahí está el patrón de consolidación y acá patrón intersticial. Una complicación que pueden ver, y más que todo de la típica, doctores, es la atelectasia. ¿Cuándo pensaré en atelectasia? Te sugiero lo siguiente. Vas a pensar en atelectasia cuando tenga aumento de la dificultad respiratoria y a la auscultación murmullo vesicular abolido o disminuido, pero localizado. ¿Ya? Localizado en un lado del, o sea, en una parte del hemitórax. ¿Ok? Y derrame pleural lo vas a pensar, doctores, cuando te digan, ¿no?, que tiene también aumento de dificultad respiratoria, pero murmullo vesicular abolido en base. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Abolido en base. Y también podría ser con aumento de la fiebre si es que ese derrame es un empiema. ¿Correcto? Mayor fiebre si es que ya se trata de un empiema, ¿no? O un derrame paraneumónico, que ya se convirtió en empiema. ¿Ok? Muy bien, doctores. Listo. Eso entonces es el mapa mental de procesos respiratorios. Muy bien, doctores. Ahora pasaremos a los mapas mentales de... ¿Ok? Muy bien. Ahora pasaremos a los mapas mentales de neonatología. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vamos entonces con los mapas mentales de neonatología. ¿Ya? Muy bien. Vamos a arrancar el día de hoy con un mapa mental, ¿ya? Y luego continuaremos en otra oportunidad, ¿ya? Vamos con el primer mapa mental de atención de recién nacido, ¿ya? Ahí está tu mapa mental, ¿no? Te ubicas ahí. Vamos a partir este mapa mental para hablar cosas, ¿ok? Comenzamos con el lado izquierdo, ¿qué te parece? Vamos con el lado izquierdo. Ahí está. Lo agrando para hablar de qué? De la transición feto-neonatal, ¿correcto? De la transición. ¿Ok? Feto neonatal. Muy bien. Ahí quiero que te acuerdes esto. Los periodos de adaptación de Desmond del año 1966. ¿Correcto? Que tiene tres periodos. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Este primer periodo, también llamado primer periodo de reactividad. Este periodo de poca respuesta o respuesta disminuida. Y este segundo periodo de reactividad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto dura? La duración 0 a 15 o 30 minutos. 15 a 30 minutos. Y este de 2 horas para arriba. ¿Ya? Ponlo así. ¿Ok? Doctor, ¿pero cuánto? ¿Hasta cuándo? Ya, miren, doctores, la duración de cuándo termina la adaptación es depende de la bibliografía que tú agarres. ¿Ya? Pero ha venido una pregunta en residentado, ¿eh? No en ENAN, en residentado. Y dieron clave 4 a 6 horas. ¿Ya? ¿Cuánto dura la adaptación? 4 a 6 horas. Si viene en ENAN, bueno, te sugeriría marcar eso porque vino en clave de CONAREME, solamente por eso. ¿Ya? Muy bien, acá tienes que ver tres parámetros: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y lo que es la actividad. ¿Ya? Muy bien, la frecuencia respiratoria al inicio está aumentado, ¿ya? 60-80, por encima de lo normal. Recuerda que la frecuencia respiratoria normal es 40-60 y la frecuencia cardíaca normal es 120 a 160. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, acá, como está en su primer periodo, que es un primer periodo de reactividad, está muy despierto, muy activo, está por encima de lo normal. Mira, 60-80. ¿Ok? Luego entra el segundo periodo, que de poca actividad o respuesta disminuida, cae por debajo de lo normal, 30-40. Y luego es variable, para que se vaya regulando en las siguientes horas. ¿Ya? En la frecuencia cardíaca igual, mira. Por encima de lo normal, 160-180, en el primer periodo que se está muy activo, muy despierto. En el segundo periodo baja a 100 a 120 porque está durmiéndose, ¿no? Y luego es variable para que se regule en las siguientes horas. Lo mismo la actividad, acá muy alerta, acá entra en sueño, se duerme y luego es variable, se despierta, se duerme, para que se vaya adaptando en las siguientes horas. Esa es la transición feto-neonatal, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos más adentro. Vamos a hablar de la adaptación ahora cardiovascular, que es uno de los más importantes. La adaptación cardiovascular, doctor, ¿en qué consiste? En convertir una circulación fetal en una circulación de adulto. ¿Ya? Doctor, ¿qué características tiene la circulación fetal? Lo siguiente. Ok, vamos para atrás. Es una circulación en paralelo. ¿Por qué es en paralelo? Porque tiene tres shunts. ¿Quiénes son esos tres shunts, doctor? Esos tres shunts son, en orden, el conducto venoso de Arancio, o también llamado ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. Esos son los tres shunts, doctores, que por eso se le llama circulación en paralelo. Pero ¿por qué están abiertos estos tres shunts? Vamos para atrás. Están abiertos porque hay una resistencia vascular pulmonar elevada y una resistencia vascular periférica disminuida. ¿Y por qué se da eso?
porque el feto vive hipoxémico. Lo pongo hipoxémico entre comillas porque para nosotros es hipoxémico, pero para él es normal. Más o menos un feto, siendo bueno, si yo saturo un feto, debe saturar 60-65%, manejando un PaO2 entre 20-30 aproximadamente, o 25-35 aproximadamente, de PaO2, ¿ok? O sea, para ti es bajísimo, pero para él es normal o aceptable, ¿ok? Y hasta necesario, diría yo. Entonces, voy nuevamente. Por la hipoxemia, tienes las resistencias vasculares, por esto está abierto los shunt y por eso se le llama circulación en paralelo. Eso se llama circulación fetal, ¿ok? Ahora, en la adaptación cardiovascular, esa circulación fetal tiene que desaparecer y convertirse en una circulación de adulto. ¿Ok? Doctor, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Ah, pasa lo siguiente. Al nacer comienza a aumentar el nivel de oxígeno en el cuerpo. ¿Eso qué hace con las resistencias vasculares? La resistencia vascular pulmonar comienza a caer y la resistencia vascular periférica aumenta. ¿Ok? Eso lleva a que los shunts se cierren y eso convierte una circulación que era en paralelo a una circulación continua, también llamada en serie. ¿Qué es, pues, doctores, la circulación del adulto? ¿Ok? Muy bien. Eso se llama adaptación cardiovascular. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos a la adaptación respiratoria. En la adaptación respiratoria vamos a recordar dos cosas. ¿Ok? Uno, la eliminación del líquido pulmonar. Y dos, la primera ventilación. La eliminación del líquido pulmonar, doctores, comienza incluso antes del nacimiento. Comienza antes del nacimiento. ¿Con qué? Con los canales de ENaC. ¿Ok? Canales de ENaC. Canales de sodio epiteliales, correcto. Muy bien, pero cuando nace, acá bórrale este 2-3%, 2 tercios, por favor, bórrale eso. Al nacimiento, por el nacimiento se elimina ahí por otro mecanismo, la expulsión, por ese aplastamiento del tórax a través de cuando pasa a través del canal vaginal, ¿correcto? Muy bien, pero queda todavía un poco. Sí, ese poco todavía se tiene que seguir absorbiendo con los mismos canales de ENaC, ¿ok? Entonces, gracias a quién se da esa disminución de líquido pulmonar, miren cómo va cayendo, va cayendo, va cayendo. ¿Gracias a quién? Gracias, doctores, a que se activan los canales de ENaC e incluso antes del nacimiento. Claro, también apoya un poco la expulsión, ¿no? Por aplastamiento a través del canal vaginal, pero importante los canales de ENaC. Ahora, al activarse los canales de ENaC, lo que hacen es jalar sodio, al jalar sodio jalan cloro. Y al jalar cloro y sodio, pues, doctores, generan una gradiente, que es por lo cual comienza a jalar el agua. ¿Ok? Ahora, ¿este agua por dónde pasa? Datito, 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 aumenta tu nivel. Acuaporina 5. El agua pasa por acuaporina 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la primera ventilación, doctor, ¿por qué se da? Su primera ventilación del bebé. Hay cuatro mecanismos o cuatro estímulos para que se dé la primera ventilación. Es necesario estos cuatro. Estimulación química. Doctor, ¿por qué se hace química? Ah, ya, cuando nace, cuando está en el feto, doctores, su nivel de PaO2 y PCO2 es diferente a lo que debería tener cuando está extrauterino. Entonces, ese nuevo ambiente extrauterino no puede permitirse en ese ambiente, nuevo ambiente extrauterino, no puede permitirse, doctora, y mantener ese PaO2 o ese PCO2. Tiene que cambiar ya. Eso es un estímulo químico. El otro estímulo mecánico, cuando pasa a través del canal vaginal, aplastan el tórax y luego deja de aplastarlo. Eso genera una presión negativa y jala aire. Eso es estímulo mecánico. El estímulo térmico. Cuando sale de un ambiente intrauterino al extrauterino, por más que lo tengas en un ambiente térmico neutro, igual está con frío. Y eso es un estímulo térmico. El otro es el estímulo sensorial, cuando tú lo tocas al bebé, lo tocas, ¿ok? Eso es un estímulo sensorial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por eso hacemos estimulación. Muy bien. Y por último, doctores, la adaptación térmica, ¿ya? Recuerda que la vida intrauterina, su hipotálamo no funciona. O sea, la temperatura del feto, ¿de quién depende? Depende de la madre, ¿ok? En cambio, cuando ya nace en la vida extrauterina, ahora sí, comienza a usar su hipotálamo, ¿ok? Para regular su temperatura. Ahora, esta temperatura que va a tener, doctores, la temperatura del recién nacido, su temperatura, ¿ok? Depende de dos cosas. Depende de cuánto pierda temperatura, eso se llama termólisis. ¿Ok? Depende de cuánto pierda temperatura y de cuánto lo gana.
Eso se llama termogénesis. ¿Ok? De cómo lo gana. Muy bien, la principal termogénesis en el recién nacido es la termogénesis química. ¿Por qué? Por metabolismo oxidativo de la grasa parda. De esta grasa que tenemos acá, mira, lo voy a agrandar. ¿Ok? Mira dónde se ubica la grasa parda. En cuello, ¿no? Se ubica en cuello, ¿correcto? Mediastino, región interescapular, axila, paraaórtico y perirrenal. ¿Ok? Como ves acá en la imagen, ¿ya? ¿Ok? Eso se llama termogénesis química. Ahora, para lo que es termólisis, doctores, tenemos cuatro mecanismos. Acá está, miren. La convección, que es cuando pasa un ventarrón de aire, la radiación, cuando pierde de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura sin estar en contacto, sino por radiación. Evaporación, ¿no? Que es cuando no lo secas, ¿ok? Cuando están porque está mojado. Y conducción de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura cuando está en contacto, ¿ya? Esos son los cuatro mecanismos de pérdida de calor, que son la termólisis, ¿ok? Entonces, al final, gracias a eso, doctores, va a tener una, acá voy a poner cuatro mecanismos de pérdida de calor, ¿no? ¿Ok? Va a tener una temperatura final, ¿no? Que es la temperatura del recién nacido, ¿ok? Muy bien, doctores. Eso es entonces con respecto a la adaptación, ¿ya? Regresamos al mapa y ahora nos ubicamos acá, ¿ya? Miren este esquemita, doctores, ¿ya? Miren este esquemita. Voy a agrandarlo acá. Miren, este esquemita lo he creado hace mucho tiempo, ¿no? Y describe muy bien las características o las cosas que tú debes hacer en una atención de recién nacido, ¿ya? Lo primero, debo saber la sala de partos, ¿no? Una sala de partos adecuada, una sala de atención inmediata adecuada también, ¿ok? Voy a hacer tres cosas en este recién nacido y luego voy a ver si tiene carita feliz o tiene carita triste. Si tiene carita feliz, es lo más frecuente, el 90% de los casos. Si tiene carita triste, el 10% de los casos. Es más, el 1% del total, 1% del total, va a requerir RCP, ¿ya? Muy bien, obviamente no vamos a lo más frecuente, que es el 90%. Vamos a ir por acá, ¿ok? Muy bien, comencemos con esto de acá entonces. Vamos a comenzar con esta parte. Lo agrandamos por acá, ¿no? Ok. Vamos a agrandarlo. Muy bien, un ratito por favor. A ver. Ahí está, ¿ya? Vamos a verlo así. Muy bien, ahí está, lo agrandamos. Tenemos la sala de partos y la sala de atención inmediata, ¿correcto? Esta sala de partos y sala de atención inmediata, doctor, tienen que estar a un ambiente térmico neutro. ¿Cuánto es el ambiente térmico neutro? 26 grados Celsius. ¿Y qué significa tener un ambiente térmico neutro, doctor? Significa que la temperatura del ambiente al cual tienes que mantenerlo este bebé, o lo vas a recibir, mejor dicho, en la cual, ¿ok? El gasto energético es el mínimo posible. Es el mínimo posible. O sea, su gasto energético de recién nacido, me refiero. Mínimo posible para mantener una temperatura normal en el recién nacido. ¿Estamos de acuerdo? Eso es ambiente térmico neutro. La temperatura del ambiente en la cual él genere un gasto energético mínimo posible para que este recién nacido mantenga una temperatura normal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, muy bien, ya lo recibimos al bebé, doctores. Ah, no te olvides, la sala de partos y la sala de atención inmediata tienen que estar contiguas, una al lado de la otra. ¿Ok? Muy bien, ya recibimos al bebé. ¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas. Uno, dos, tres. Uno, hacemos tres preguntas. Dos, tres cosas. Y tres, el Apgar. No te olvides, ¿ok? Mira, lo voy a agrandar. Tres preguntas en orden, por favor. ¿Es a término? Dos. ¿Tiene o no tiene buen tono? Tres. ¿Llora o respira bien? En orden tienes que hacer esto. Es en orden, ¿ya? Uno, dos, tres. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hacemos tres cosas. También en orden. Lo primero que tienes que ver es si requiere o no aspiración. Solamente si es que requiere. Y si vas a aspirar, primero aspira boca, segundo aspira nariz. ¿Ok? Si es que vas a aspirar. Si no, no. Recuerda que la aspiración, cuando no requiere, ¿o por qué no lo hacemos siempre, la aspiración? Porque puede generar un reflejo vasovagal y llevarlo a bradicardia y a disminución del Apgar. ¿Ya?
El secado y la estimulación lo hacemos a la par, ¿no? Al mismo tiempo, secamos y estimulamos. Y por último vemos el Apgar. El Apgar recuerda que tiene cinco parámetros. A de apariencia, que en realidad lo que está evaluando acá es el color, ¿no? G de gesticulación, que en verdad lo que está evaluando es el respuesta refleja, ¿ok? La P de pulso, que lo que va, en realidad está evaluando es la frecuencia cardíaca, ¿no? Uy, esto debe ser al revés. Bueno, no importa, ¿ya? Se entiende, ¿no? Apgar, ¿ya? Esto debe estar acá, esto acá. Bueno, la A de actividad, que evalúa el tono, y la R de respiración, que evalúa esfuerzo respiratorio, ¿ya? A cada uno le das puntaje 0, 1 y 2, ¿correcto? Eso le das una leída, ¿ya? Acá es menor de 100 y acá mayor o igual a 100, por si acaso, ¿ah? Bueno, y te da un resultado. ¿Cuáles son los resultados? 7 a 10, 4 a 6, menor o igual a 3. Apgar adecuado, moderado y severo. ¿Estamos de acuerdo? 7 a 10 adecuado, 4 a 6 moderado y, o depresión moderada y menor o igual a 3 depresión severa. ¿Ok? Doctor, ¿y qué mide el Apgar? El Apgar mide la vitalidad, ¿ok? De recién nacido o en otras palabras, también puedes poner acá estado fisiológico. Estado fisiológico o vitalidad. ¿Y cuándo debo hacerlo? Al primer y al quinto minuto obligatoriamente. Al primer y al quinto minuto obligatoriamente. ¿Correcto? Muy bien, es lo primero que tengo que hacer cuando recibo un recién nacido. Muy bien, regreso entonces. Ahí está. Muy bien, ahora nos ubicamos, ahí está, ya hemos hecho esto. Ahora vamos a ubicarnos acá, ¿no? Estamos acá entonces, ¿no? Miren, tengo tres resultados. Carita feliz, disculpe, tengo dos resultados, o carita triste. Tengo carita feliz es el 90%. Por si acaso, ese 90%, hay tres maneras de cómo preguntarte ese 90%. Te pueden preguntar de tres maneras. Primera manera, ¿cuántos recién nacidos responden con tres sí a las tres preguntas? 90%. Segunda manera de cómo preguntarte, ¿cuántos pasan con Apgar adecuado? 90%. Y tercera manera de preguntarte, ¿cuántos pasan bien los periodos de adaptación? 90%. ¿Ok? Tres maneras de cómo preguntarte el 90%. ¿Ya? Muy bien, listo. 10% requerirá alguito más y un 1%, ¿no? Del total me refiero a, ¿eh? Requiere verdadera maniobra de RCP. ¿Ya? Ahora. ¿Qué hacemos? Le damos a la madre. Luego, si es carita feliz, vamos con esto, le damos a la madre por 45 a 60 minutos. Primero, para que haga contacto precoz, para mantener una temperatura adecuada y lactancia precoz. ¿Para qué lactancia precoz? Ponla ahí, para evitar hipoglicemia. Lactancia precoz evita hipoglicemia. Y tengo que hacer el clampaje, que es un clampaje oportuno. Ponlo ahí. Oportuno es porque espero 1 a 3 minutos, discúlpeme, 2 a 3 minutos. Espero 2 a 3 minutos o, en su defecto, hasta que deje de latir el cordón umbilical. Y recién ahí lo clampo y lo corto. Eso se llama clampaje oportuno. Y lo otro es la identificación del sexo. Señora, mire, machito o hembrita, machito, doctor, ya bacán. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que la mamá ver, tiene que identificar el sexo. ¿Ok? Muy bien. Luego pasamos a la evaluación de recién nacido. Acá vamos a hablar de antropometría. ¿Ok? El examen físico lo veremos en otra oportunidad, ¿ya? Porque es bastante. Vamos a hablar también de la calcular la edad gestacional y la relación de peso del nacimiento con la edad gestacional, ¿ya? Para eso nos ubicamos acá arriba, lo agrando y ahí está, ¿ya? Antropometría. Más que talla, por favor, ponle acá mejor así, longitud. Debería llamarse longitud, no talla, ¿ya? Es aproximadamente 50 centímetros. El perímetro cefálico, según la guía peruana, es 34 más menos 2 centímetros. Y el torácico no lo dicen, pero debe ser menor al cefálico. Con respecto al peso, abrimos este corchete, si es, ponlo acá, mayor o igual a 4, es macrosómico. 2.5, 3.9, peso normal, menos 2.5, bajo peso, menos 1.5, muy bajo peso, y menos de 1 kilo, extremadamente bajo peso. ¿Ok? Doctor, y si te pongo acá menos de 500 gramos, ¿qué es eso? Ah, no, eso es aborto. ¿Ok? Ten cuidado. Para determinar la edad gestacional, doctores, hay score. El primer score que se creó es el VALAR, el cual evalúa 21 parámetros, de los cuales 11 son somáticos y 10 son neurológicos. ¿Ok? Luego viene. Ay, discúlpame, acá falta otro. Me estoy equivocando. A ver, lapsus, discúlpame por favor, ¿ya? Acá, doctores, voy a ponerlo acá arriba, el Du Bois,
El Du Bois evalúa 21 parámetros, los cuales 11 son somáticos y 10 son neurológicos. Ahora sí, ¿ya? El otro es el Balard, que tiene 12 parámetros, 6 somáticos y 6 neurológicos. El Capurro, doctores, hay dos tipos. El Capurro que solamente evalúa componente somático y el Capurro que evalúa componente somático y neurológico. El que evalúa somático-neurológico evalúa 6 parámetros, 4 somáticos y 2 neurológicos. En cambio, el que solamente evalúa somático, los 5 somáticos que existen del Capurro. ¿Cuáles son esos, doctor? Acá está. Miren, somáticos, forma del pezón, lo voy a agrandar para que lo veas, forma del pezón, tamaño de la glándula mamaria, textura de la piel, pliegues plantares y forma de la oreja. Esos son los somáticos. Y los neurológicos, signo de la bufanda y signo de la cabeza caída. Para que te acuerdes los neurológicos, acuérdate así, como cuando hace frío, te quieres que poner tu chalina, allá, tira la cabeza para atrás, signo de la cabeza caída y te pones tu bufanda o tu chalina. ¿Correcto? Muy bien. Eso es, así acuérdate los signos neurológicos. Entonces, el que evalúa solamente componente somático, evalúa estos 5 parámetros. ¿Ok? En cambio, el que evalúa componente somático neurológico, evalúa de acá hasta acá. ¿Qué no está evaluando? La forma del pezón. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Este es solamente somático y este es somático neurológico. ¿Ya? Y el Asher evalúa 10 parámetros, de los cuales 5, todos son somáticos, 5 son principales y 5 son secundarios. ¿Ok? Muy bien. Listo. Es muy importante que te acuerdes los parámetros de Capurro. Pero igual, lo de Du Bois y lo de Balard te lo dejo por acá también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una vez que determino cuánto puntaje me sale por somático de Capurro o somático neurológico de Capurro, yo tengo a esa sumatoria parcial, tengo que sumarle una constante. Acá le sumo 200 y lo divido entre 7. Para este, la sumatoria que me salga, le sumo la constante que es 204 y lo divido entre 7. Y ese resultado es la edad gestacional. Con lo que me salga, voy a este cuadro, ¿no? Si es mayor igual a 42, postérmino, 34, 37, 42, 6 séptimos a término, pretérmino tardío, pretérmino moderado, muy prematuro, extremadamente prematuro. ¿Correcto? ¿Cuál es el límite de la viabilidad? 24 semanas, ¿no es así? Muy bien, ahora, doctores, según la edad gestacional que me salga, yo tengo que ir a mi curva. Hay una curva, la curva de Lubchenco. La curva de Lubchenco es lo siguiente. Compara, ¿no? Lo que es la edad gestacional con el peso de nacimiento. Y hay dos límites que se plantea, percentil 90 y percentil 10. Si la relación entre peso de nacimiento con la edad gestacional cae por debajo del percentil 10, es pequeño para edad gestacional. Acá, adecuado para edad gestacional. Y acá, grande para edad gestacional. Esto según la curva de Lubchenco. ¿Ya? Muy bien, doctores. Regresamos a la parte del mapa. Ya hemos hecho esta parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué faltaría entonces? Sigamos el cuadro. Profilaxis. Vamos a ver la profilaxis. ¿Qué puede haber profilaxis? Ocular, de sangrado, de vacuna y de cordón umbilical. Eso vamos a verlo acá. Profilaxis. ¿Ya? Voy a agrandar esa parte. Ahí está, ¿correcto? Muy bien, esta profilaxis, doctor, me voy a acordar acá. Son cuatro profilaxis. Profilaxis ocular, profilaxis de sangrado, profilaxis de cordón umbilical y profilaxis de vacunas. ¿Ok? Tengo que acordar dos cosas. ¿Qué uso para dicha profilaxis y qué trato de evitar? ¿Qué estoy evitando? ¿Ok? La profilaxis ocular se usa antibióticos oftálmicos, por ejemplo, tetraciclina, por ejemplo. ¿Ok? Es lo que podemos utilizar. Polimixina también, si quieres. ¿Ok? Muy bien. Eritromicina también. ¿Ya? Esta, utilizas de acá, por si acaso, una gota del antibiótico en cada saco conjuntival, pero solamente, según tu guía peruana, para aquellos que tienen o vienen de parto vaginal. No se indica en parto por cesárea. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y esta tetraciclina o eritromicina, no? ¿Para qué trato de evitar? Tratas de evitar la conjuntivitis de recién nacido. ¿Por quién? Por gonococo. ¿Ya? Por gonococo. ¿Estamos de acuerdo? No por clamidia. O sea, la profilaxis sirve para gonococo, por si acaso.
No te olvides, estreptococo es el que se previene. Pero ¿cuál es el más frecuente? Clamidia. O sea, la conjuntivitis neonatal, la conjuntivitis recién nacido más frecuente es por clamidia trachomatis. Ten cuidado. ¿Ya? Profilaxis de sangrado. ¿Qué uso? La vitamina K, también conocida como fitomenadiona. ¿Cuánto voy a utilizar? Depende. Si es a término, vas a utilizar 1 miligramo. Si es pretérmino, 0,5 miligramos. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Así dice tu guía peruana, por si acaso, o claro, tu guía de atención de recién nacido. ¿Ya? Para fondos prácticos, si te ponen peso, no te lo dice, pero yo te lo voy a decir. Peso, si es mayor o igual a 2,5, yo te diría dale 1 miligramo. Si es menor de 2,5, dale 0,5 miligramos. ¿Ya? ¿Por qué vía se aplica? Por vía intramuscular. ¿Dónde? En el muslo. ¿Ya? ¿Y qué trato de evitar, doctor? Tratas de evitar los trastornos hemorrágicos de recién nacido. Muy bien. Profilaxis de cordón umbilical. Utilizo alcohol medicinal al 70%. Una gota suficiente. ¿Ya? ¿Qué trato de evitar? La onfalitis. Profilaxis de vacuna, tengo la BCG y la vacuna para la hepatitis B. La vacuna, doctores, de la BCG, lo que trata de evitar es formas graves de TB. En cambio, la vacuna de la hepatitis B, lo que trato de evitar es la transmisión vertical. Ya hemos hablado de estas vacunas cuando hablamos de inmunizaciones, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. Regresamos al mapa. Y nos vamos para acá, ¿ok? Seguimos el esquema. Ya hemos hablado de esta profilaxis. Y hemos hablado de la antropometría, del cálculo. El examen físico lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? Le damos a la madre para que vaya a alojamiento conjunto, ¿ya? Y ir a alojamiento conjunto no es un cuarto donde va a dormir nada más, por si acaso. Es un lugar donde tú tienes a un ambiente adecuado, donde tú tienes que ir a ir para hacer las siguientes evaluaciones. La siguiente evaluación, por favor, corrige acá, no es a las 12 horas, es dentro de las 12 horas siguientes de vida, ¿ya? La siguiente evaluación tengo que hacerlo dentro de las siguientes 12 horas de vida, ¿ok? Y luego cada 24 horas, según se quede en el hospital, ¿ya? Cada 24 horas luego, ¿ok? Muy bien, luego planteo el alta. Ah, me olvidaba, acá también hago tamizaje, el TNU. Vamos a hablar del tamizaje, el TNU. Tamizaje neonatal universal, ¿correcto? Este TNU, doctores, lo agrando por ahí, ahí está. Tamizaje neonatal universal, TNU. Según el MINSA Perú, es para seis patologías: fibrosis quística, fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, catarata e hipoacusia. Estas cuatro primeras se hacen con una sola prueba, ¿ok? ¿Con qué? Se hacen con cuatro gotas de sangre, sacadas de dónde, del borde lateral del talón. Puede ser borde externo o borde interno, siguiendo el esquema de Blumenfeld, ¿ya? Por si acaso. O sea, puede ser acá o puede ser acá. ¿Ok? Esta sería la zona. Muy bien, esas cuatro gotas lo pongo en este papel, que es un papel especial, papel filtro, ¿ya? En cuatro círculos. ¿Ok? Muy bien. En un papel especial llamado papel filtro. ¿Correcto? Muy bien. Catarata, en cambio, ¿no? Es para visualizar el ojo, tienes que inspeccionar el ojo. E hipoacusia, ¿con qué prueba lo hago? Esta es con evaluación oftalmológica, ¿ya? Y hipoacusia, doctor, ahí la hipoacusia lo hago con las otoemisiones acústicas, ¿ya? Como tamizaje, ¿no? Si te preguntan para confirmar una sospecha de hipoacusia, por ejemplo, si sale positivo las otoemisiones acústicas, la prueba que tienes que pedir para confirmar hipoacusia sería potenciales evocados auditivos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Regresamos al mapa. Ahora sí, planteamos el alta. Idealmente, doctores, el alta de parto vaginal es a las 48 horas y de parto por cesárea 96 horas, lo cual es utópico, ¿no? No cumple. 96 horas debe decir acá, ¿eh? 96, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, ahora, doctor, ¿y luego del alta qué hago? Ah, ya, luego del alta tienes que seguir las evaluaciones. Y dentro de las evaluaciones o los controles que tienes que hacer, ¿ya? ¿Cuántos controles se hace un recién nacido? Tienes que hacer cuatro controles, ¿ok? Al alta se tiene que hacer controles, ¿ya? Lo voy a poner acá arriba, los controles. ¿Cuántos controles, doctor? Cuatro controles. A las 48 horas, escucha bien, del alta, el primer control,
el segundo control a los 7 días, ¿no? De vida, el tercer control a los 14 días de vida y el cuarto control es a los 21 días de vida, ¿ya? 48 horas del alta, el segundo control a los 7 días de vida, el tercer control a los 14 días de vida y el cuarto control a los 21 días de vida. Todo recién nacido tiene que recibir su control después del alta, los controles, ¿ya? Muy bien. Ahora, otra cosa que tienes que recordar, doctores, es que también en la primera semana de vida, ¿no? En los primeros días de vida ocurre la bajada de peso fisiológico. Vamos a hablar de eso. Ubícate acá, en la parte inferior. Ahí está. La bajada de peso fisiológica, ¿ya? ¿Cuándo es normal? Ok, en base a tres parámetros. ¿Cuánto de peso, acá bórrale esto, debe decir acá porcentaje, ¿ya? ¿Cuánto por ciento de peso baja? Dos, ¿cuánto tiempo baja de peso? Y tres, ¿cuánto tiempo se demora en recuperar su peso? Para que sea normal, menos del 10%, menos de 5 días de pérdida de peso y 1 o 2 semanas en recuperarlo. En cambio, para que sea anormal, más de 10, más de 5 y más de 2 semanas en recuperar su peso. ¿Correcto? Ahora, la causa más frecuente de esto, ¿cuál es, doctor? La causa más frecuente de esto es la mala técnica de lactancia. La causa más frecuente de por qué no recuperó su peso normalmente. ¿Ya? Mala técnica de lactancia. Muy bien. Regresamos al mapa. Y por último, para señalar las causas de reingreso. ¿Por qué reingresaría un bebé? Las causas más frecuentes: ictericia neonatal y deshidratación neonatal. ¿Correcto? ¿Y por qué se da esto? También. La causa más frecuente de estas causas de reingreso sería mala técnica de lactancia. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Ahora, acá hay una flecha bien grande, ¿no? Esta flecha bien grande, ¿qué representa? Esto, la educación materna. Significa que siempre tienes que ir educando a la madre, ¿ya? Por ejemplo, para la técnica de lactancia, para esas cosas. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, lo dejamos ahí, por favor, para lo que es la primera parte de neonato. ¿Ok? Muy bien, doctores. Espero que les haya gustado. Siempre es un gusto. Chao. Cuídense.